HEPL, la superestación, desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. HEPL. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 12, es la hora de las noticias. En este momento, en el centro de Cuauhtémoc, 24 sobre 0, acusa la empresa ICA provocación de trabajadores no identificados en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas. La contratista ICA, que participa en la construcción de la refinería de Dos Bocas, desconoció a las personas que han realizado las propuestas. Ahí se dice que dos personas heridas, por lo menos. Hay una persona herida de bala. Hay rumores en el sentido de que habría una persona, un trabajador grave. La secretaria de Energía, Rocío Nale, afirmó que los heridos en el enfrentamiento de Dos Bocas no son trabajadores y acusó que un grupito de 10 o 12 personas están detrás del paro. La movilización que se ve en los videos, pues, es de miles de personas, pero existe esa controversia periodística. 2:02 p.m, Raúl García, buenas tardes. Aríbal, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Guardia Nacional interceptó en Culiacán un cargamento de droga de la llamada Cristal. Su destino era Chihuahua. Venía en una paquetería, se informa en el boletín. Ahora resulta que podrían citar a declarar a Javier Corral por la investigación de los casos de tortura. Esto lo dijo el propio fiscal del estado. Hoy en Chihuahua capital, solitario sujeto armado robó un banco, se logró llevar 30 mil pesos, no fue detenido. El asalto ocurrió cerca de las 11 de la mañana. Oscar Leos, de los programas del bienestar en esta jurisdicción, dice a la espera de la segunda dosis de los 18 años y más. Y en este momento se realiza el registro de 12 a 17 años. Haga el registro de los jovencitos. Oiga, hoy nos denunciaban esto, algunas escalinatas del Parque Ruelas están siendo derribadas o destruidas. Así lo denuncian, le digo, esta tarde, personas, vecinos que ahí acostumbraban caminar o acostumbran caminar. Hoy se toparon con que están demoliendo escaleras que acaban de poner. Sí, es cierto, por si usted no nos escuchó en la mañana y está esperando la información, sí es cierto, el presidente López Obrador anunció hoy que este fin de semana publicará un acuerdo para regularización de carros chuecos. El presidente dijo que se van a regularizar todos, dijo que serán en todos los estados que son limítrofes con los Estados Unidos. Y bueno, no hay detalles, no hay más detalles al respecto. Este fin de semana se conocerán los detalles que menciono. Brenda Chacón, buenas tardes. Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, audiencia amable, buenas tardes. Entre otras cosas, hoy le habremos de informar que existen alrededor de 100 mil vehículos chuecos en el estado, estimó Manuel de la Rosa, al tiempo que consideró que el anuncio hecho hoy por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues habrá de provocar el ingreso masivo de dichas unidades. También le contaremos, bueno, cómo es que un hombre de la comunidad menonita, oiga, pues cortaba avena en sus tierras de cultivo cuando de pronto encontró el cadáver de una mujer. Los hechos se registraron en el municipio de Cusiguiriachi. También, bueno, pues el director de Fomento Agropecuario del gobierno estatal, Salvador Alcántar, nos informa hoy de la tregua con la Comisión Federal de Electricidad para evitar el corte de energía en pozos agrícolas. Desde hoy hasta el próximo 15 de octubre se está llevando a cabo en Ciudad Cuauhtémoc el Simposium del Manzano y Frutos del Clima Templado, evento al que se dan cita productores del estado y de otras partes del país e incluso del extranjero. Sobre ello, le presentaremos una entrevista con Alejandro Bordas. También, bueno, pues la Comisión de Gobernación informó hoy los requisitos para los aspirantes a las candidaturas a las presidencias seccionales, entre los que destacan la carta de no antecedentes penales.
No cabe duda que somos dos países muy diferentes. La línea la traza un río. Fíjese, en Ciudad Juárez, si mal no tengo entendido, el salario mínimo es poquito superior a 100 pesos, alrededor de 100 pesos, entiendo que un poco más. El día, en El Paso, Texas, publica hoy medios de aquella región, es 14 dólares, es decir, 280 pesos, la hora. Acá 100 pesos, el día, las 8 horas. Allá 280 pesos, la hora. Y nada más es un río lo que separa las economías y las dos poblaciones. Por eso la gente quiere irse a aquel país. 2:06 p.m, Manuel Salcedo, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal, buenas tardes, compañeros, amigos del auditorio. Bien, pues el tema del relleno sanitario nuevamente se complica para la actual administración municipal, y es que, bueno, pues queda prácticamente en este año, poco se podrá hacer, y es que Oscar Juan Fon dice, pues se vendió el terreno, habrá que buscar un terreno en este tratamiento que tiene ya más de 12 años de análisis, de estudios, de visitas, de peleas, de licitaciones fallidas, y pues... apoyos incluso del gobierno del estado que se mencionaron puntualmente para este tema, nada prosperado. También, bueno, pues si usted está pues ahora sí que buscando algún proyecto, algún evento para este Día de Muertos, se va a llevar a cabo este que se convirtió en un evento pues muy socorrido por la población, las Catrinas Vivientes. Habrá concurso, el Instituto Municipal de Cultura nos platica de esto y parte de la cartelera cultural que se tiene para el mes de octubre. Hoy se lleva a cabo esta mesa de seguridad en donde se supone estará la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, aquí en Cuauhtémoc. Bueno, pues dice, facilita mayor presencia y recursos para prevención, es lo que Ficoasec Cuauhtémoc estaría promoviendo precisamente para esto. Bueno, lo que le corresponde al municipio de Cuauhtémoc, ya se están llevando a cabo pues la instalación de algunos comités de vecinos. Ahí es donde se plantean los problemas y ahí es donde se va a aplicar el dinero para remediar desde la familia los problemas sociales que atañen Cuauhtémoc. Se viraliza en redes sociales el video en el que se aprecia a una diputada, es de Morena, volteándose para otro lado y dándole la espalda a una mujer que se hinca a sus pies. ¿Quién es esa mujer? Mamá de un niño de 14 años que tiene cáncer y para el que pide quimioterapias. Mire lo que dicen las notas. La madre del niño se hinca y la diputada de Morena la desprecia. Lo peor, la diputada justificó su insensible acción acusando a la madre del niño con cáncer de hacer política carroñera a favor del PAN. Y más abajo dicen, miserable morenista. Sí, esta imagen se la mostrábamos hoy en la mañana. Por lo menos insensible esta mujer. 2:08 p.m. en los deportes, el Super Tyson. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, confía en Julio Urías para salvar a los Dodgers y dice, tiene que traernos de regreso a casa. Y es que el jueves se define esa serie en San Francisco. Bueno, hablando de más deportes de Los Ángeles, los Lakers pierden en su debut ante sus vecinos, los Guerreros de Golden State. Está en la época, pues ahora sí que más deportiva de la temporada. Hay béisbol, las grandes ligas en la recta final, hay básquetbol de la NBA y hay fútbol americano profesional. En información del fútbol soccer, Pumas se prepara para recibir por primera vez público desde la pandemia en su estadio en CU y lo va a hacer nada más y nada menos que ante el equipo de la frontera, el Fútbol Club Juárez, comandados por el Tuca Ferretti. Y en más del fútbol, la selección mexicana está lista para hoy a las 8 de la noche aparecer en El Salvador y de entrada parece ser que Jiménez y Tecatito Corona estarán en la banca en el arranque de este compromiso del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Sí, es también oficial, se confirma por los gobiernos de los dos países, se levantará la restricción para viajes de comercio o de placer hacia los Estados Unidos, se va a levantar la frontera los primeros días del mes de noviembre, no se sabe todavía qué día, pero quedará condicionado a que las personas estén vacunadas con las dos dosis y que sean vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no incluyen CanSino y la rusa Sputnik.
2 de la tarde, 10 minutos. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Le vamos a informar. Brenda Chacón, muy buenas tardes. Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, audiencia amable, buenas tardes. Raúl García. ¿Cómo está, señor Moreno? Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos, amigos. Meni Salcedo. Hola, buenas tardes. Strike. Strikeout. Sin tirarle. El Super Tyson. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Y el señor Sergio Lechuga. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, el bebé. Lechuga bebé. Lechuga bebé, así le decía. La compañera que se fue. Así le decían. El Molus le puso lechuga bebé. Pues está mejor ese que el que tenía de como de monstruos, oye. ¿Por qué te pusieron como de monstruos? Bueno, es una historia muy larga. Es una historia muy larga. ¿Tenemos tiempo? Tenemos hasta las 4:30. No, si lo dejamos ya. Es una historia muy larga, dice. Un apetito feroz. Con un apetito. Porque tiene un apetito feroz. Eso es. E incontrolado. El apetito es monstruoso. Deriva de ahí. Ándale. Y ahí viene todo eso. Entonces está mejor lechuga bebé. Mejor pues lechuga bebé. Oye, lechuga bebé se escucha hasta tierno. Lo otro se escuchaba grotesco. Sí. No grotesco. Los alimentos de este. Lechuga bebé. A ver. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 12 minutos. Ojalá no esté usted comiendo monstruos. Ojalá usted esté comiendo cosas ricas. Entonces, pues las dos notas que se dan a conocer este inicio de semana. La frontera se abre con los Estados Unidos. Ya le digo, no se sabe qué día. Y lo otro, lo de los carros chuecos, serán regularizados. Escuchamos lo que dijo el presidente hoy en la mañana. ¿Quieres que lo ponga yo o lo pones? Sí, lo pones. Okay. Por favor, vamos a escuchar al presidente usted mismo escuche, porque no da todos los datos y no hay más datos que los que el presidente dio. Entonces, lo que se sabe es esto que vamos a escuchar al momento en que quieran. Ábrele. Bueno. Yo lo tengo abierto aquí. Si me hubieran dejado ponerla yo. No está conectada tampoco la mía. Hombre. Es que la mía sí está conectada, pero sí. No sé por qué no sale el audio. Hay una niña aquí que se pasea. Está bien bonita. Debe estar allá el asunto, porque acá todo está bien. Sí, está abierto. Bueno, entonces le vamos a pedir que nos... Que nos aguante un poco. Yo tengo... Entonces, no estoy conectado. ¿No quieres que... ¿No quieres checarme? A ver si ya está el audio. Tienes abierto el canal y no oyes nada de nadie. ¿En serio? Mira, ahí estoy yo. Bueno, con mi micrófono. A ver. Ay, guariguera. ¿Qué? Ahí va. Al cabo el presidente me da tiempo para hacer pauses. Y todo. Ahí así, mire. Ahí está. El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos. Y no hay un registro. Entonces los vamos a regularizar todos. Te va a dar un permiso. Se les va a reconocer la posesión del vehículo. Van a pagar una cantidad no excesiva, justa. Porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tiene para comprar un carro de agencia. Y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades. Entonces, vamos a hacer un registro, una inscripción de todos esos carros. Van a pagar un derecho, una
contribución, va a ser una aportación, y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga. Vamos a empezar con los 7 estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados. Es básicamente lo que el presidente dice, y sí queríamos que lo oyera usted a él, porque, por ejemplo, no se habla de modelos. Él menciona, por cierto, que el dinero que se recabe va a dejarse en los estados y va a utilizarse para bachear las ciudades. Esto fue porque en una ocasión él hizo un viaje, ya ve que todos los fines de semana sale, entonces llegó a un destino, no me acuerdo dónde fue, y dijo estaban intransitables las calles, que había muchísimos baches, entonces yo me imagino que de ahí le viene esta idea de dejar el dinero para baches. Luego lo otro, no se habla de modelos, reitero, me refiero a años. Sí, así es. No se habla, no, no y se habla. Dice que todos. Todos. Él dice todos eran. Uh-huh. Y que no iba a ser caro. Y que no iba a ser caro. Así es. Lo escuchó usted del propio presidente. No hay más, ¿eh? La secretaria de Economía no ha declarado, no hay ninguna otra declaración al respecto. Lo que hay es esto que el presidente dijo en relación con carros chuecos. No faltará quien ahorita diga, pues, pélate por uno, compadre. Fíjate eso que sí. Con respecto al tema, Aníbal, acudimos hoy precisamente a entrevistar a Manuel de la Rosa, justo con el anuncio que hace el presidente. ¿Pero qué sabe Manuel más que nosotros? No es que sepa más, quizá el estimado de la cantidad de vehículos de procedencia extranjera que hay en el estado o en la región, qué implicaciones pudiera tener. No sé si lo consideres, nos vamos con lo que pasa es que como es un líder que vende calcomanías. Pues sí, pero con pero esto no va a dejar de vender. Ya nadie compra eso, se les cae. No, ellos van a encontrar la manera de que una calcomanía sirva para que te registres. Menos de que encuentren un esquema parecido al que encontraron cuando el gobierno del estado dio engomados, ¿te acuerdas? Sí, al ecológico. Que les dieron chance de que ellos tramitaran el engomado ecológico. Que ellos llevaran, tienes razón. Sí. Sí, sí. Sí, no creo que aquí suceda, pero adelante vamos a escuchar el trabajo que hiciste. Está bien. ¿Seguimos sin audio? Sigue sin audio. Más. Y... Mil disculpas, ¿no? ¿Y tú sí te voy? Nos están fallando todas las computadoras. A ver, por favor, Carlangas. Vamos a hacer un espacio, un corte de comerciales. Volvemos, ya vienen nuestros compañeros a revisar el equipo. No sabemos qué pasó. A lo mejor la niña. Así es. 2:18, volvemos. Este mes de octubre, Doormaster le ofrece un 10% de descuento en toda la variedad en puertas principales. Además, fabricamos una extensa gama de ventanas y portones a la medida. Visítanos, Doormaster, kilómetro 18 del corredor comercial, teléfono 584-1177. En Doormaster fabricamos tu mejor ventana. Todo crece con ¿Conoces las condiciones actuales de tu huerto? Unifruit cuenta con laboratorios de fitopatología, insectos benéficos y análisis de suelos, aguas y foliares para identificar las necesidades de tu cultivo. Para más información, llama al teléfono 625-582-0095. Fraccionamiento Villas del Bosque. Gran venta de lotes residenciales de 140 metros cuadrados, financiados a 5 años atrás del Tecnológico de Cuauhtémoc. Tu primera mensualidad cuenta como enganche. Costo total 272 mil pesos. En solo pagos de 4.550 pesos. Se entregan con luz, agua, drenaje, pavimento, alumbrado público y área recreativa. Al terminar tu financiamiento, ya puedes escriturar. Para mayores informes, marca al 625-133-2205. Zapatería Andrea te da más descuentos. Aprovecha y afíliate con nosotros. Gana numerosos regalos e ingresos extra. En Andrea celebramos la vida. Por eso cuando cumples años te regalamos tu par de zapatos. Andrea lo tiene todo. Calle Guerrero y Cuarta, número 280. Teléfono 625-58-275-62. Celular 625-115-43-72. Único distribuidor autorizado.
comunícate. Ven a Oscarcel, donde podrás ganar una de las tres pantallas Smart TV de 32 pulgadas. Al comprar su celular en Amigo Kit, al contratar y renovar su plan tarifario, o bien, si está en otra compañía, al cambiarse con nosotros a Telcel. En Oscarcel, recibe boletos para participar y ganar una de nuestras televisiones este 1 de septiembre, 6 de octubre y el próximo 3 de noviembre. Participa y gana con Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, de Avenida Juárez y Cuarta. Si te duele el corazón, no es por amor. Visita al doctor Carlos Ruiz Vázquez, que te ofrece consulta, electrocardiograma, ecocardiograma, rastreo, control, monitorización cardíaca por 24 horas y pruebas de esfuerzo. Consultorio de Cardiología, doctor Carlos Ruiz Vázquez. Estamos ubicados en calle Javier Mina y 21 de marzo, número 1665, a un costado del Hospital Ángeles. Agenda tu cita 625-58-264-56 o 625-58-90702. Este 8 de octubre, Pizzería La Sierra del Kilómetro 19 celebra su segundo aniversario y te invitamos para que lo festejes con nosotros con las más deliciosas pizzas y platillos que tenemos preparados para usted. También tendremos pastel y promociones especiales. Te esperamos en nuestro segundo aniversario, Pizzería La Sierra del Kilómetro 19. Expo Boda de 15 años en la playa está en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Golden Travel VIP te invita a su próxima Expo Bodas y 15 años. Te esperamos el próximo 24 de octubre en el Jardín Torreza a la 1 de la tarde. Como siempre, ofreciéndote las mejores cadenas de hoteles para que tu evento sea inolvidable. Asiste y aprovecha las mejores ofertas y los mejores eventos. Golden Travel VIP te espera. AXA Seguros, promotoría en Cuauhtémoc frente a la Plaza Primero de Mayo, comprometidos con el programa municipal Un Seguro para tu Auto para daños a terceros y defensa legal. Costos aproximados anuales, autos 1450, pickup 1800. Aseguramos vehículos con engomado. Teléfono 58233-44. Aplican restricciones. AXA Seguros. ¿Te gustaría disfrutar de la naturaleza y tranquilidad que te mereces? Adquiere un lote de 5,000 metros cuadrados en Coyachi, a solo 85 pesos el metro. Financiamiento a 2 años. Contarán con agua y luz. Obtén el tuyo con un pequeño anticipo. Solo son 13 lotes. Un rinconcito cerca del cielo para ti. Informes al 625-130-0522. Haz que tu evento luzca diferente, viceversa, con innovación, calidad y servicio. Contamos con mantelería, flor natural, banquetes, iluminación y excelente servicio de calidad. Viceversa, excelencia en decoración. Teléfono 625-115-3570. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! Mantenga su auto en buen funcionamiento y si va a salir de viaje, recuerde la importancia del buen desempeño de su vehículo y no olvide confirmar los puntos de seguridad. En AutoCare le ofrecemos una red completa de servicios para que viaje seguro. AutoCare, Periférico Gómez Morín, teléfono 625-58-266-77. En Ferretería y Materiales del Valle hemos hecho y seguiremos haciendo equipo contigo. Juntos lograremos llevar a cabo todos tus planes y proyectos de construcción. Contamos con todo lo necesario y los mejores precios. Ferretería y Materiales del Valle. Garantizamos tu satisfacción en precio y surtido de material. Llámanos al 58-253-10. Mueblera Comercial MCE es la fábrica de muebles más exitosa de la región, porque fabricamos cocinas, cocinetas, closets y recámaras con madera de la mejor calidad, sobre medida y a los mejores precios, porque simple y sencillamente somos fabricantes. Visita nuestras salas de exhibición en kilómetro 7 del corredor comercial y sucursal en calle Tercera entre Hidalgo y Reforma. Exige 10% de descuento mencionando este anuncio. Mueblera Comercial MCE viene con todo. Le debemos la entrevista de Manuel para más tarde. Vamos a otras cosas.
Hemos estado recibiendo información, leyendo información en relación con la huelga de trabajadores o el paro, no huelga, paro de trabajadores de Dos Bocas. Me llama la atención leer en el periódico Reforma a la secretaria Rocío Nale. Ella dice, es un grupito de 12 en Dos Bocas. Y mire, vamos a presentar algunas imágenes. Probablemente ella se refiere a los instigadores. Ahí te subo la... Si quieres, mi computadora tiene... Lo que llamó la atención de esto fue las personas que estaban ahí en el lugar, y uno refiere incluso a agresión de proyectil de arma de fuego. Y nos vamos a pasar al otro video, en donde, bueno, pues ahí se observan a dos compañeros sosteniendo pues la espalda, uno como tocando, y se alcanza a observar cuando dice te golpearon, y dice, bueno, pues es un balazo, es lo que refieren ahí los trabajadores de esta empresa que traen. Y están pidiendo auxilio a las personas que pasan por una vialidad ahí en el sector, pues para trasladarlo, se para un mototaxi, ahí se sube y pues parece que se va a recibir atención médico. Y pues les dice, pues llévenlo, pero pues llama la atención cómo en esta serie de motines o antimotines, pues sale un empleado herido, dicen de bala, pero bueno, no se observa que traigan armas de fuego, sino nada más de las que lanzan balas de goma. Se ve ahí, pues, que recibe la herida y luego ya el traslado hacia el hospital. En relación a lo que comentabas, Aníbal, Rocío Nale, así como lo expresas. ¿Quieres ir conmigo? Sí, perdón. Acá tengo a Rocío Nale con la declaración que hace. Adelante. ¿No se les quieren pagar horas extra? Es mentira. Cuando hacen el dobleteo, que le llaman de turno, las empresas les pagan el dobleteo. Pero son 10 personas que están con esto, y que pues no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100,000 personas en forma directa o indirecta en el país. Es una obra que va bastante bien. Sí, es un pleito entre líderes, es entre líderes de... El operativo de usan estos trabajadores que no se les quieren pagar. Ahí fue. Bien, el presidente dice lo mismo, es un grupo, un pleito entre líderes, pero mira las imágenes, fueron enviados elementos de protección civil o de antimotines, se dispararon armas de fuego, lo que tiene esa persona sí es un balazo, lo que se escucha, porque se escuchan detonaciones, algunas pueden ser de los mismos gases lacrimógenos, okay, y otras pueden ser armas de fuego. El hecho, pues, es que el presidente hoy en la mañana mencionaba, en Dos Bocas hay 25,000 trabajadores, 25,000 en Dos Bocas. Entonces, ahorita hay, era la mañana, eran las 8:30 de la mañana, y el presidente decía... No es muy grande el grupo de personas que se están manifestando, pero pues eran miles. Él probablemente no tiene balazo, el balazo más bien es el de la persona que tú mostrabas, Meni. Sí, incluso esos, pero bueno, pues hay otras imágenes como esta, en donde se alcanzan a observar, pues son decenas de trabajadores, porque el mismo overall que usan, es decir, la minimización de... un grupito de 12, pues la verdad es que no obedece a la verdad. Ahí está la imagen. No, mira esta imagen, la mía, por favor. Sí, esa. No, mira. Ahí te leo. Imagínate. O sea, no son 10, 12. Probablemente sean 10, 12 los que están liderando, sí, claro, esta situación. Pero de si enviaron a los antimotines, y eran pues algunos antimotines, no son 10, 12. Sí, y hay 10, 12 de los cuales 3 están ya detenidos. Ok. Sí. Y en esta imagen, bueno, pues se alcanza a observar a una persona de la misma empresa cubriéndose el ojo lleno de sangre, en donde, bueno, pues se adelanta obviamente que uno de estos proyectiles pues pega en el ojo de él, que no es el misma persona de la herida en la espalda. Ni en la pierna. Así es, ni en la pierna, porque hay otros. Se dice que hay 5 personas heridas, uno de ellos se especula herido de gravedad y que está en peligro su vida. Es lo que se sabe hasta el momento. Lo que
el presidente y la secretaria dicen es que dos sindicatos están peleando la titularidad del contrato, ICA y otro y otra, o ICA es la empresa contratante y dos sindicatos están peleando el liderazgo de los trabajadores. Por lo pronto, ayer estuvo en paro alrededor de 5,000 trabajadores, de los 25,000 que dice el presidente están trabajando en Dos Bocas, y hoy continúa en paro. Ya le informaremos más tarde si alguna novedad hay. En relación a los programas del bienestar y programas de vacunas, sí, lo comentamos esta mañana, no hay por lo pronto. Hoy el licenciado Oscar Leos, de los programas del bienestar, es entrevistado en relación con ese tema. Y dice, recordarles que también está el registro de menores de 12 a 17 años en la página mivacunasalud.com. Vamos a escuchar al licenciado Oscar Leos, que aborda este tema muy puntual. Adelante con él, licenciado Oscar Leos. Estoy con el licenciado Oscar Leos de los programas del bienestar del gobierno federal en esta jurisdicción. Solo está pendiente, pues, la vacuna de 18 y más en su segunda dosis, señor. ¿Estoy en lo cierto? Está en lo correcto, Raúl, tanto aquí para Cuauhtémoc como para Maniquipa y Belisario Domínguez. Es la aplicación que tenemos pendiente ya para concluir la ronda de vacunaciones que iniciamos a principios de este año. Correcto. ¿Y qué onda con lo de 12 años a 17? Desde el día primero de este mes, de octubre, está la página de mivacuna.salud.gov.mx habilitada para que se registren en ella los menores de edad. Y desde luego, pues, anoten ahí los datos que los hacen ser candidatos a esta vacunación en esta primera etapa que está dirigida a menores de edad con enfermedades crónicas. Bien, y tema que se ha abordado de una tercera dosis. No sé qué se vaya a ir conociendo más adelante. No hay nada al respecto por lo que se refiere aquí al plan nacional en ese sentido, de que vaya a haber una tercera dosis. Y luego ya con la presunta apertura de la frontera para viajes no esenciales por los puentes, ahora mira, tiene que ir con todo el esquema de vacunas, ¿eh? Sí, de hecho, Raúl, qué bueno que me lo preguntas. Hay gente que tiene dificultad para obtener su certificado de vacunación. Ya tenemos capacitado a los servidores de la nación de 8 centros integradores que tenemos aquí en la ciudad para que puedan acudir y buscar el apoyo de las compañeras que tenemos ahí para que puedan obtener su certificado. Okay. ¿Pueden ir a las oficinas, la ciudadanía? ¿O quien tenga problema de obtener ese documento pueden ir allá a las oficinas, digo? Sí, desde luego. Pues, son 8 oficinas las que tenemos habilitadas con ese propósito. Están las del bienestar allá por el Monumental, ¿y cuáles otras? Mira, permíteme tantito. Para ubicar a las personas. Sí, es importante, lo publicamos en nuestra página, sin embargo aquí te lo paso de inmediato porque sí es importante que el auditorio lo conozca. Tenemos un centro integrador, el que tú indicas, el que es muy conocido en el Segurito. Sí. Y luego en la Avenida Juárez, junto al segundo batallón. Exacto. Sí, ahí también habilitamos otro centro. Y luego otro en el centro de maestros de la Jorge Castillo y Agustín Melgar. Sí, muy bien. En el centro de salud que está en la calle 28 Chiapas de la Colonia Reforma. Correcto. En el CESA Tierra Nueva del Boulevard Jorge Castillo, en las oficinas del SADER, que lo que era Zagarpa, en la colonia Emiliano Zapata, en la avenida Martín Córdoba, ¿sí? Y el más reciente está ubicado en la calle 40 y Toltecas, en la plaza comercial que está ahí en la esquina, sobre la calle 40, de la colonia Ampliación Barrio Lerdo.
Y creo que son los menos los que estén batallando por obtener su certificado, ¿no? Pues ¿o no son muchos? Apenas ayer dimos a conocer este servicio y en el recorrido que hice hoy en la mañana, pues ya había centros que tenían hasta gente, hasta 15 gentes okay. ahí y esperando. Además la gestión es gratuita, ¿eh? Todos nuestros trámites son gratuitos. Muy bien. Muy bien, sí. Y tener ese documento porque para viajar a Estados Unidos por los puentes se requiere ese documento. Es posible que lo pidan, desde luego. Hay que obtenerlo, hay que tenerlo a la mano siempre. Tomarle una fotografía, tenerlo en el teléfono, cualquier momento te lo puedan solicitar hasta para entrar a alguna parte, ¿no? Bien, señor, yo le agradezco la atención. Y ahí están estos puntos abiertos para ese trámite que se obtenga rápido. A nivel local, la mañana de hoy se tocó el tema del relleno sanitario. Vamos a escuchar el trabajo al respecto. El relleno sanitario y la promesa de su construcción tiene más de una década formal de tratamiento. Visitas a varias empresas, análisis interminables y ha servido en esta última década como bandera política de quienes aspiran a la presidencia municipal de Cuauhtémoc. Durante estos 10 años de análisis, los diferentes gobiernos municipales en turno, tanto de Guerrero como de Cuauhtémoc, han visitado al menos 3 empresas para seguir analizando la mejor alternativa. Análisis que incluyó viajes a Morelos e incluso a Holanda. Durante esta administración de Humberto Pérez Holguín, se tuvo un avance significativo al contar con un terreno cuyo derecho de uso de suelo permitía la construcción de esta infraestructura, mismo que tenía además todos los estudios de impacto ambiental, a pesar de estar ubicado en el municipio de Guerrero. Del viciado proceso de licitación de la pasada administración que llevó posteriormente a la venta del terreno, solo se tuvo la intención de ubicar una celda donde existe actualmente el tiradero a cielo abierto, cuestión que contraviene lo dispuesto en las leyes mexicanas. Se ha tomado la primera decisión de que se ubique donde actualmente está el tiradero municipal. Mire, la norma 083 es muy clara. Donde hay un tiradero, no se puede hacer un relleno sanitario, no lo permite la norma. Ahora tendremos que iniciar con la búsqueda de un terreno que cumpla con todas las normas 083 de la Semarnat. Con lo anterior y en la experiencia de que durante estos más de 10 años no se ha concretado ni un procedimiento de separación de basura, ni el de una celda para la disposición de la misma, ahora hace falta un nuevo análisis de un terreno ideal para aplicar este proyecto ejecutivo aprobado en 2016 para finalmente concluir con el proyecto en una carrera contrarreloj que ahora integra a una nueva administración municipal que también cuenta con una promesa del gobierno estatal para llevarse a cabo, como ocurrió ya anteriormente. Está aquí planteado como pendiente un relleno sanitario muy importante. Sé que esperan muchísimo de nosotros y yo lo que hoy les quiero venir a decir a Cuauhtémoc es que Cuauhtémoc no está solo. Cuauhtémoc tiene gobernadora. Manuel Salcedo, Noticieros XHPL. Pues los mismos temas, los mismos rollos, cambian los personajes, pero bueno, seguimos batallando por un relleno sanitario y seguimos disponiendo 160 toneladas diarias desde hace más de 10 años, cuando el tema era ya incontrolable. Vamos a ir a un corte de mensajes. Nada más, solamente es imposible dejar pasar el tema sin recordar que ya había un terreno. Que este terreno ya tenía todos los permisos y todos los estudios realizados. Hacer estudios y sacar permisos cuesta dinero. Este terreno ya estaba adquirido por la presidencia. Lo que pasa es que el señor Carlos Tena tiene un rancho junto y cuando él llegó a la presidencia, el primer acto que hizo fue vender ese terreno. Le preguntamos si había la disposición de querer volver a comprarlo. Dice, el dinero ahí está etiquetado, no se puede usar para otra cosa. Pero no creo que ya la minera quiera venderlo, ya han hecho trabajos ahí. La cuestión es que ahora, donde tú lo quieras sí. poner, los vecinos inmediatamente te van a decir, espérate. Los únicos que estaban dispuestos eran los de Ciénega de Castillo, ahí donde está el tiradero. Pero por ley no puede ser donde mismo. Entonces los deja excluidos automáticamente. Por escurrimientos, por contaminación del misma área sí, sí. donde está un tiradero, no se puede poner un
¿Cómo se llama? Un relleno sanitario. Un relleno sanitario. Lo que tenemos es tiradero, lo otro es relleno sanitario. ¿A cómo? ¿Por una razón o por otra? Oye, desde el 2008... ¿Ya ha batallado? Ya había supuestamente cerrado un trato, creo que era Germán Hernández. Sí, en el 2008-2009. Se había puesto de acuerdo con Guerrero. Así es. Donde aquí, ok, tú mandas tu basura, yo mando la mía, ok, nos repartimos esto, ok. Entra Beltrán y Beltrán dice, no, no me gusta, papas. Luego, entra Beto Pérez, compra ese terreno. Avanza, le saca los permisos. Entra Carlos Tena y vende ese terreno. Así es. Había nada más el antecedente cuando estaba como presidenta municipal Águeda Torres, ¿te acuerdas? Águeda, sí. Ella dijo, no vamos a permitir que Guerrero sea el patio trasero de Cuauhtémoc. Pero Yaco Maduran acepta nuevamente. Yaco Maduran aceptó. Pero entendiendo por patio trasero, ¿qué? Por la basura. Que le echáramos... Porque era terreno municipal de Guerrero. Es terreno municipal de Guerrero, ¿sí? Lo compra el gobierno municipal aunque de Cuauhtémoc. Estaba... lejísimos, ya no de Guerrero, de la Junta. Sí. Entonces ahí había una antipatía de Germán Hernández con Águeda. No, de Águeda Lozano con Águeda Torres. Águeda Torres, perdón. Con Israel Beltrán, ¿no? Me parece que fue con el señor Beltrán, efectivamente, que dijo, no vamos a permitir que el municipio de Guerrero se convierta en el basurero de ustedes. Sí, me explico, o sea, estamos al capricho del que entre. Entró la señora Águeda, en paz descanse, ¿verdad? Sí, ella tuvo un problema, creo que de tiroides. Leucemia. Y murió. Bueno, pero ella tenía un criterio de cómo hacer las cosas. Y el que entró después tenía el otro criterio, pero no uno diferente, uno opuesto. Haga de cuenta, uno iba para allá y el otro va para acá. Y así nos toca a veces un presidente municipal que va para allá y el que le sigue, va para acá. Entonces... vas para allá corriendo duro y luego ya no es para acá, pues ahora vas para acá corriendo duro y se acaban. Al final no se hace ni lo de allá ni lo de acá. Los que parecía que como que se iban a poner de acuerdo era Beto Pérez Holguín y el que entonces era presidente de Guerrero, Fernando Chacón. Luis Fernando Chacón. ¿Te acuerdas que incluso hicieron un viaje juntos a Holanda? Tema de separación. Exacto. Porque ellos sí estaban como de acuerdo en hacerlo en conjunto. Sí, y lo de Holanda no se aterrizó tampoco. Tampoco. No. Oiga, Leo, acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas. A ver. Tras un enfrentamiento contra antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, afuera de la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, un empleado de la empresa Ica Flour murió por un disparo de arma de fuego, acusan trabajadores. En entrevista con Reforma, uno de los inconformes con los salarios y horas de trabajo en esta construcción sobre la localidad de Puerto Ceiba, nos dan detalles de ahí, murió por un disparo que recibió en la espalda. Cito textualmente, murió uno que recibió un disparo en la espalda, por la cadera, murió en la ambulancia rumbo a Paraíso. Al muchacho lo hirieron con arma de fuego. Igual, tiraban balas de goma y proyectiles de gases lacrimógenos, afirmó un trabajador en uno de los videos que se han difundido. Nosotros ingresamos a las 5:30 de la mañana, nos negaron el acceso a los que no tenían credencial de la ICA. Llevamos 7 meses laborando y no nos han entregado nuestra credencial. Al no entregar credencial, la gente empezó a alborotarse. Los que estamos en paro somos muchos. Mucha gente viene de otros lados y no les importa ganar una miseria, que es lo que nos pagan, añadió. La policía empieza a agredirnos e insultarnos. Llegamos al extremo como manifestantes. Tiramos escombros y nos respondieron con balas. Hay al menos otros 5 lesionados y el que murió. Parte de los testimonios que hay. Habrá que ver que ojalá no se confirme esa información. Porque tenemos la imagen de el trabajador herido. Si es de bala, mira, si fue lateral... que parece haber sido lateral, pues sí pudo haberle penetrado el estómago o algo, pero no se veía herido gravemente. No, él no, se subió a una moto. Exacto, eso te iba a decir, sale por su propio pie, recibía caminando, apoyado con otros compañeros, así es. Sí.
pero si la bala le entró de lado, quiere decir que le pudo haber afectado tal vez los desde los riñones, claro, hasta los intestinos, una hemorragia interna. Y entonces sería él quien habría muerto, pero mire, lo vemos parado, caminando, dolorido, pero, claro, sí, sí, pero no grave, no se ve grave. Sí, porque tampoco se ve orificio de salida. No se ve orificio de salida. Esa es la preocupación. Él es el que habría muerto de acuerdo a estos testimonios, que no se han confirmado. 15 minutos para las 3 de la tarde, volvemos. Disfruta el encuentro entre Manzaneras de Cuauhtémoc y Tepuracas de Guerrero en la Liga Estatal Femenil de Básquetbol. Este sábado 16 de octubre a las 7:30 de la tarde. Sigue la transmisión en la página de YouTube o Facebook de XHEPL. Ya llegó la gran venta de aislantes térmicos e impermeabilizantes de Comex. Protege tu casa contra el calor y la lluvia con Roof Mastic 3 años a solo $679. En línea, a domicilio y con 3 y 6 meses sin intereses. Protege y ahorra. Solo en Comex. Todo crece con Omegru. Amigo productor, mi nombre es José Luis González. Soy ingeniero agrónomo, asesor y gerente técnico de Unifruit. Quiero invitarte a que conozcas los servicios de asesoría que Unifruit ofrece para ti. Recuerda, todo crece con Unifruit. Doctor Fernando Arias Lazo le atiende en Clínica y Maternidad San José, poniendo a su disposición servicio de consulta en general, parto natural y cesárea, así como en cirugía y atención a todo tipo de enfermedades. Contamos con sonografía, rayos X, laboratorio, farmacia y hospitalización. Doctor Fernando Arias Lazo, Avenida Allende número 863, teléfono 58-258-92 y 58-1-1115. Con la llegada del frío y las bajas temperaturas, se incrementan considerablemente los riesgos de contraer enfermedades broncorrespiratorias. Si nuestras defensas se encuentran bajas, estamos a exposición de las bacterias y virus más peligrosos para el organismo humano, incluyendo pulmonías atípicas, bronquitis crónica e incluso el COVID-19, entre otras. Por ello, CM Naturals se mantiene a la vanguardia con la ciencia, la innovación y la creación de nuevos productos que ayuden en la prevención y fortalecimiento del sistema inmunológico. Inmunocam, inhibir un Plus son la combinación perfecta para lograr este objetivo. Protégete y protege a tu familia. Inmunocam Inhibirum Plus. Pídelos ahora mismo al 625-145-9593. 625-145-9593 y te los llevamos hasta la puerta de tu hogar, dentro de la ciudad de Cuauhtémoc. Sin costo extra. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro, frente a la agencia de autos Chevrolet en su nuevo y funcional local. Inmunocam Inhibir Plus, con la calidad y garantía de CM Naturals. Comunícate. Ven a Oscarcel, donde podrás ganar una de las tres pantallas Smart TV de 32 pulgadas. Al comprar su celular en Amigo Kit, al contratar y renovar su plan tarifario, o bien, si está en otra compañía, al cambiarse con nosotros a Telcel. En Oscarcel, recibe boletos para participar y ganar una de nuestras televisiones este 1 de septiembre, 6 de octubre y el próximo 3 de noviembre. Participa y gana con Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, de Avenida Juárez y Cuarta. Este mes de octubre, Doormaster le ofrece un 10% de descuento en toda la variedad en puertas principales. Además, fabricamos una extensa gama de ventanas y portones a la medida. Visítanos, Doormaster, kilómetro 18 del Corredor Comercial, teléfono 58-4-1177. En Doormaster fabricamos tu mejor ventana. ¿Quieres comer algo sabroso? Una gordita te ofrece deliciosas gorditas de maíz y harina, de pastor, mole, chicharrón, picadillo y más. Servicio a domicilio al 625-58-210-12. Te atendemos de lunes a sábado de 8 a 5 en Vialidad Colombia, local C, frente a tránsito. Pregunta por nuestras gorditas de dulce. Una gordita, simplemente deliciosas. En estos momentos de prevención contra virus por contagio, hay que estar alertas. Por eso, ONAC, Control de Plagas, le ofrece el servicio de desinfección ambiental de áreas por nebulización en frío y termonebulización en casas, escuelas, hoteles, restaurantes y oficinas. ONAC, 625-58-775-59 o en el kilómetro 7 del corredor comercial. Número de licencia 081720 SA0001. ONAC.
A la venta tipis estilo Apache, terrenos de 500 metros cuadrados, 20 por 25, que incluye un tipi estilo Apache, de concreto y poliuretano, con preparación para baño. Son de 6 metros de diámetro por 6 de altura. Cuenta con servicios de agua, luz y escritura pública. Ubicado en Casa Colorada, 500 metros del puente peatonal. Adquiérelos con solo 10 mil pesos de enganche y 100 mensualidades de 2.500 pesos. Informes al 625-105-3923 y 625-158-3434. El frío apenas comienza y en la 18 Importaciones ya estamos preparados. ¿Y tú? ¿Estás listo para recibirlo? Si no, ven y conoce el gran surtido que nos acaba de llegar en calentones eléctricos y a gas de la marca Solmatic. Y como somos distribuidores autorizados, te damos el mejor precio. Además, mini split de la marca Mirage en diferentes capacidades. La 18 Importaciones, en calle 18, entre Galeana y Madero, y próximamente en Mariano Jiménez y 29, la más grande de las importaciones. Mueblerías Vázquez tiene para su hogar línea blanca, salas, colchonería, comedores, antecomedores. Además, todo para esta temporada como abanicos y mini split. Manejamos las marcas más prestigiadas y los precios que no tienen competencia. Calle 16 entre Morelos e Hidalgo, sin problema de estacionamiento. Calle Segunda entre Morelos e Hidalgo y Reforma número 158. Mueblerías Vázquez. Diseño en Cocinas y Muebles presenta. Cuando faltan 8 minutos para que marquen las 3 de la tarde, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, afirmó que discutirán hoy en la mesa de seguridad el anuncio del presidente de la República sobre la regularización de autos chuecos en el estado. La gobernadora explicó que en esta mesa se analizará el impacto para el estado de Chihuahua sobre la regularización de vehículos sin placas. Así está entrecomillado, así lo dijo. Amanecimos con esta noticia y en el transcurso del día estaremos hablando del tema. Hoy tenemos mesa de seguridad en Cuauhtémoc, puntualizó la gobernadora. Este martes el presidente de la República anunció que el sábado firmará un decreto para la regularización de los vehículos sin placas en los estados fronterizos. Se estima que en Chihuahua existan alrededor de 100.000 unidades de estas, incluso. Semanas atrás, organizaciones solicitaron al gobierno del estado aplique un programa de identificación para que pudieran circular sin ser detenidos. Hasta ahí la información. Entonces, la reunión es hoy aquí en Cuauhtémoc. En el CSEC. Y uno de los temas que van a abordar es este, de los chuecos. Fíjate que en el tema de la mesa de seguridad, FICOSEC nos habla de las peticiones que tenía. Son dos, son muy claras. Aquí las tenemos para usted. Adelante con él. Traen toda la intención de reforzar con elementos, o sea, de las diferentes corporaciones y la parte económica. Mira, yo creo que ya no es, digo, algo que no sepamos en la realidad. Hoy por hoy tenemos ya más homicidios dolosos que todo el año pasado, ya el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ajá, exactamente. Todavía estamos a 2 meses y medio, poquito más, y ya tenemos una víctima más que todo el año pasado. Estamos a 7 víctimas del año antepasado, que fue el año más violento de Cuauhtémoc. Entonces, yo creo que el que trabajen así, de esta manera, y que le apuesten tanto con recursos como con recursos humanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo interesante aquí para la región. Eso es lo que comenta, debe venir más lana y todo. Pero pues ahora sí que basándonos en cuanto a los resultados, si es el resultado del homicidio doloso, pues deja en claro que algo no está funcionando, ¿no? Dice, ya pasamos al año pasado y estamos a 7 homicidios en casi 2 meses y medio de pasar al año más violento de la ciudad de Cuauhtémoc. Gala. Diseño en Cocinas y Muebles presentó. Diseño en Cocinas. Gala. Sus tiendas de confianza, servicio y calidad. A partir del día de hoy, miércoles, jueves y el próximo viernes, bueno, pues se está llevando a cabo un importante evento para productores de manzana, es el Simposium del Manzano. Vamos a escuchar a Alejandro Bordas. Para
pues llevar a cabo mejores condiciones en cuanto a la producción de la manzana. Son 3 días, es ahora, mañana y el viernes. Hoy en un ratito inauguramos con las autoridades correspondientes a nuestro sector. Hemos visto que tenemos bastantes compañeros productores asistiendo a las pláticas. Aquí pues estamos comentando mucho lo de Oscar, las técnicas que hace cada quien en sus huertas, los trabajos que han servido, los que no han servido. Tenemos ahorita los problemas de los factores del cambio climático. Hemos pues ya pasado un poco, pero seguimos teniendo lo de la pandemia. Entonces todas esas cuestiones, estamos tocando los temas aquí en el simposio, ya sea entre compañeros o acá en las conferencias que las tenemos en la parte de atrás. ¿Cuántos expositores, señor? Expositores son alrededor de 5 diarios, algunos son locales, otros son nacionales y hay otros que son de fuera del país. ¿Las expectativas se han cumplido en relación a, por ejemplo, años anteriores que se ha realizado el simposio del manzano? Sí, sí tenemos ahorita mejor asistencia. Recordemos que venimos del año pasado que no pudimos hacer nuestro evento de manera presencial, lo hicimos de manera virtual por Zoom. Sí tuvimos algo de asistencia, pero pues lo que nos gusta a nosotros es lo presencial, ya que pues aquí convivimos todos de diferentes regiones del estado. ¿Qué beneficio, señor, le deja a los productores de manzana eventos de esta índole? Pues por lo pronto la convivencia, te digo, el intercambio de experiencias de la temporada pasada, porque pues aquí tenemos productores de todo el estado, inclusive de Coahuila, Durango, Puebla, de varias partes del país. Entonces la convivencia y la plática entre nosotros de lo que nos pasó este año, de cómo enfrentamos diferentes situaciones climáticas, de plagas, etcétera. Pero además y a lo que venimos, pues las pláticas de los expositores que tienen pues bastante carrera, bastante investigación sobre estos temas, que las vemos acá atrás en las pláticas. Señor, un tema de suma trascendencia, sobre todo para quienes residimos en Cuauhtémoc, el agua se está agotando. ¿Hay algún planteamiento por parte de los fruticultores al respecto? Bueno, recuerden que nosotros como fruticultores tenemos ya varios años, bastantes años, modificando nuestros sistemas de riego, tecnificándonos, mejorándolos. Año con año salen sistemas de riego más eficientes para evitar el desperdiciar el agua, optimizarlo el recurso. Las pláticas siempre que tenemos aquí en los simposium y fuera de ellos, las pláticas que se organizan siempre van dirigidas mucho al agua, a ese recurso natural que, como bien lo dice, se nos está agotando, pero nosotros como sector manzanero estamos muy pendientes de ello y muy a la vanguardia con los sistemas de riego para optimizar el recurso. Le pregunto a Brenda si han estado concurridas estos esfuerzos, y me dice que sí, con mucha gente. Yo observé mucha gente, efectivamente, me tocó incluso platicar con algunos expositores de otras partes de la República Mexicana e incluso pues hay personas del extranjero que vienen a participar, a conocer, tratar de aprender, llevarse algunas de las mecánicas que aquí se emplean para la producción de la manzana. ¡Neta! ¿Sí? ¿Neta? ¿Y por qué no lo googlean? ¿Qué? Las técnicas. Lo que sea que vayan las técnicas y todo. ¿Sabes que se da una dinámica? Si vives de Estados Unidos, pues mejor lo googleas. Se da una dinámica bien padre porque aquí todo te lo tropicalizan aquí. Oiga, yo tengo esta bronca y empiezas a ver cómo la raza empieza a asistir así de, sí. Entonces les explica algo aquí. Claro. Sí. No, así lo que quieren exactamente. Entonces, claro. Yo eso he visto de ventaja en estos foros. Bien, bien, bien. Y esto está todavía el día de hoy, ¿verdad? Está, de hecho comenzó hoy miércoles, hoy arranca. Jueves y hasta el próximo miércoles. Yo andaba perdido, pensé que había comenzado el sábado y terminaba hoy. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes en el Poliforo. Así es. Ya sabe usted dónde está el Poliforo. Sí, está bien bonito lo que exhiben, pues luego puedes comer ahí desde qué te gusta. Obviamente las manzanas, riquísimas manzanas. Y pues comprar manzanas en reja. Sí. A mí me tocó que me ofrecieron así, ¿quiere manzanas? Tenga, sí, lleve manzanas. Sí, la degustación, pero sí, hay compras. Tenga vino, tenga mermelada, te lo juro, o sea, hay muchas cosas, vale la pena ir. Ah, qué bueno. ¿De qué hora a qué hora? Están desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Bien. Hace un rato, al comenzar el noticiero, le platicaba que en El Paso, Texas, se acaba de autorizar un nuevo salario mínimo. Y le decía, el salario en Juárez creo que anda alrededor de 100 pesos. No, mire, el salario en Juárez
subió, ya ve que en las zonas fronterizas subió mucho más de lo que subió en el resto del país. Allá se encuentra en 213.39 pesos por día. Ok, pero el salario en El Paso, el costo de la vida en El Paso se ha incrementado de tal manera que funcionarios del Workforce Solution anunciaron un incremento de $2 por hora al llamado salario digno, que es necesario para la manutención de una familia integrada por 3 personas. Es decir, que de hoy en adelante la hora la pagan a $14.39 la hora. Había entonces zonas de 8. Sí, sí. En zona turística incluso, de $8, 8.5, y 14 ya era un salario obviamente mejor pagado. Sí, hagamos cuentas. 8 horas de trabajo, 213 pesos. 1 hora de trabajo cruzando el río. 14 por 20. 280 pesos. No, no. Son $10, serían 220 pesos, 440 pesos la hora. No, no. $14 la hora, ¿no? $14 la hora, 280 pesos. 280 la hora, pesos, perdón, la hora. Gracias, por, gracias, Meni. 280 8, pesos la hora. Multiplicábamos por 8. 2,240 pesos. Diarios. Diarios, así es. ¿Cierto? Y si entra usted a un Walgreens y quiere comprar una manzana, pues le cuesta $3, $1. Eso me está diciendo. Una naranja, $1. Eso cuesta. Un aguacate, 1.30, me acaba de decir un familiar hace unos días. Porque llegó aquí y con aguacate, todo, lo que sea, tortas, todo. Dice, es que ya te cuesta $1.35 un solo aguacate. Dice, y aquí te lo embarran, así te dejan caer todo. Pues encantado. Sí. Sí, es mucho más cara la vida ya. El más reciente salario aprobado, también conocido como salario familiar, tuvo el aval de la Junta Directiva de Workforce el pasado 16 de septiembre. Servirá como punto de referencia para otros estados en los Estados Unidos. Adelante. Hoy la gobernadora del estado arrancó el Plan Estatal de Desarrollo y se basará en la salud, la seguridad y la unidad. Rememos juntos en la misma dirección, pidió. Y es que hoy en el patio central de Palacio de Gobierno se desarrolló este evento temprano. Es el plan de trabajo, sí, plan de desarrollo estatal 2021-2027. Y se dice en columnas periodísticas, busqué videos y no vi ningún video, en donde se dice, estaban los invitados a este plan, a este reunión. Estaba Gustavo Madero, estaba una serie de empresarios y todos ellos. Estaba desde luego Juan Carlos Loera, es el delegado del gobierno federal en el estado. Y una nota periodística decía, cuando llegó María Eugenia Campos, los empresarios y gente estaban ahí, ignoró a Gustavo Madero, se pasó de lado, lo ignoró, decía la redacción. Pero enfrente estaba Juan Carlos Loera y se dieron un fuerte abrazo. Y la nota esta que tengo en mi mano dice, arranca María Eugenia Campos de la mano de la Cuarta T, la elaboración del plan de trabajo para Chihuahua. Entonces, ves cosas, ¿no? Ahí está justamente el abrazo que menciona la redacción de la nota a tiempo, María Eugenia Campos y Juan Carlos Loera, creo que desde que la cantes y mucho antes, nunca así se habían visto tan juntos, y bueno, dándose un abrazo. Bien. Creo que bien. Bien por los dos. Creo que bien, sí. Ahora, ¿dónde está Gustavo Madero? Hay otra fotografía, si la puedes buscar, compañero Salcedo, en donde se ve María Eugenia Campos, la gorrera, avanzando y Gustavo Madero atrás. Te digo, la redacción de la columna dice, ignoró a Gustavo Madero. En buena onda, acá entre nos, ¿qué tiznaos hace Gustavo Madero ahí? Pero si es Gustavo Madero. No creo. Se veía muy viejito, míralo, ahí no, está. No, sí, sí es Gustavo sí, Madero. Sí, es que está ahí, sí, sí es, pero... Sí, sí es. Pero, diga, ¿qué haría? Sí, o sea... Sí, sí es el de la carterita, sí, bajo el brazo, sí, sí es Gustavo el del cubrebocas Madero. Azul. Ah, él es Gustavo Madero. Se me hace sí muy es mayor, se ve más jovial Gustavo Madero. No, pues... Y entonces, con esa foto ilustran
la reacción de la nota. Pero ahí ya no es la misma escena, ahí es sí, ¿no? Otro es, espacio. Sí, es cuando va llegando. Pero simplemente la crónica de este medio de comunicación. De tiempo, es la opción de tiempo. Tiempo, sí. Dice que pues que llegó la gobernadora, como dice Raúl, y abrazó y no peló al otro. Acá lo que nosotros decimos, bueno, decimos otra vez es que no sé si ahí Gustavo Madero. A mí sí me hace pues que no sé cómo se. Yo creo que se debe inclusive desterrar. No, Chihuahua. Desnacionalizar, desestatizar. No desnacionalizar, pues, desestatizar. Porque, pues, obvio que María Eugenia Campos, si pudiera, lo metía al bote. Así sí, es, pues sí, oye, pues sí es lo que ella ella misma ha narrado que la trajeron vuelta loca. El artífice, Gustavo Madero. Y lo otro. Tú sigues sin querer creer es que. Es que ve esta fotografía, que es la de su perfil. Obviamente, sí. Pues no es tomada hoy, pero o sea, es mucha diferencia de eso a esto. A ver, o sea, no. Sí, sí, no. Déjame acerco y te digo. No, no, pues sal de Zoom. O sea, se ve jovial, sí, el cabello sí un poco es Gustavo Madero. Sí, sí es. El otro. Etcétera, etcétera. Y ve el otra. Sí, sí, es Gustavo Madero. No es Gustavo Madero. ¿Ves? No es Gustavo Madero. ¿Cómo no va a ser Gustavo Madero? Yo digo que burguesa no popa soda. Sí es. Yo te apuesto que sí es Gustavo Madero. Ve cómo está, o sea, fíjate. No es Gustavo Madero. Sí es Gustavo Madero. Sí, sí es Gustavo Madero. Hamburguesa popa soda. Ya, pues sí. Va. Sí es Gustavo Madero. Y de la cueva. ¿En serio? Sí. Yo también digo que sí es Gustavo Madero. Sí es. Yo aparte porque yo siento que si Gustavo Madero, oye, María Eugenia Campos sale corriendo. O por lo menos se voltea para otro lado. ¿Con qué pretexto iría ahí? ¿Con qué cara? Aparte. ¿Con qué cara? No sé. O sea, ¿o qué esperaría? Porque ahí fácilmente la gobernadora puede soltarle un bofetadón. De lado de un jab. Fíjate, por ejemplo, pero se me hace raro también que tiempo, pues pifi así como que no, pues es Madero, siendo que nomás se parece. Sí. Pues, porque sí, un reportero que ahí estaba ahí, ¿no? No, es sí, que claro. sí es. Ay, sí. Esta nota es pasada, ¿no? Va, lo que voy es a la imagen. Claro. A la imagen en sí. Ok. Mira. Sí, mira, es más jovial, Brenda. No se parece. Ahí lo tienes. No, o sea, vele las canas. Ahí se ve como de 60 ya. ¿Y cómo lo podemos hacer para confirmar? Y en la de tiempo parece como de 270. Trae la misma camisa y el mismo saco. Oye, es el uniforme del PAN. Trae hasta la misma camisa. No, pero ahí estaban dándose de abrazos con María Eugenia Campos. Esa es de hace un año. Esta es, mira, en Chihuahua y con Acción Nacional. Antes de la campaña. Antes de la campaña. Sí, ahí debes ir abajito. 6 de junio. 6 de junio, sí. Y, o sea, pero sí parece ser la misma. 5 de enero del 2021. Bueno, pues quedó pendiente una hamburguesa, unas papas y una soda. Ahí te la encargo. 3 de la tarde con 8 minutos. Volvemos. Con Juan en una vuelta encuentro todo: gasolina y tienda en una estación. Vamos a llegar. Encuentro todo en una tienda. Mejor gasolinera está en One. Disfruta el encuentro entre Manzaneras de Cuauhtémoc y Tejoracas de Guerrero en la Liga Estatal Femenil de Básquetbol. Este sábado 16 de octubre a las 7:30 de la tarde. Sigue la transmisión en la página de YouTube o Facebook de XHEPL. Multiplásticos Aude. Todo para tus fiestas y negocios. Gran variedad de productos biodegradables y compostables. Venta de mayoreo y menudeo. Visítanos en la Hidalgo número 49 y en calle 60 y Tenochtitlan. La vida es una fiesta. Festéjala. ¿Tienes hambre o antojo? ¿Necesitas algo de la farmacia o de la tienda de autoservicio? Nosotros te lo llevamos hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio. Somos For You. Baja la aplicación para iOS o Android y listo, pídelo y te lo llevamos. Amigos restauranteros o cualquier giro que requiera servicio a domicilio, incrementen sus ventas. Esta es la aplicación que esperaba Cuauhtémoc. For You. Informes al 625-101-3341. For You. 4U.
Cortes y Mariscos Perla Negra, el único que ofrece la deliciosa langosta y el mejor pescado zarandeado de la ciudad, trae para ti música en vivo. Todos los sábados y domingos por la tarde, música en vivo. Ambiente familiar, los mejores aguachiles y platillos del mar, así como nuestros deliciosos desayunos, solo en Cortes y Mariscos Perla Negra. Estamos en la Plaza Rima, frente a Cinépolis. En Copyline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copyline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. El reumatismo es un término que se refiere a diversas condiciones físicas que afectan las articulaciones, los huesos, cartílagos, músculos, ligamentos, tendones y el tejido conectivo. Afortunadamente, ahora CM Naturals puede contribuir a tu bienestar. Reumocam y Dolorcam son dos de los productos de mayor venta a nivel nacional. Los número uno en el combate y prevención del dolor y el reumatismo crónico. Nervio ciático. Dolor de cadera o rodillas. Artritis. Artrosis. Espolón. Lumbalgias. Hernia de disco, desgaste de cartílago u osteoartrosis. Reumocam y Dolorcam. Pídelos ahora mismo al 625-145-9593. 625-145-9593. Y te los llevamos hasta la puerta de tu hogar, dentro de la ciudad de Cuauhtémoc. Sin costo extra. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro, frente a la agencia de autos Chevrolet, en su nuevo y funcional local. Reumocam y Dolorcam, con la calidad y garantía de CM Naturas. Comunícate. Ven a Ascarcel, donde podrás ganar una de las tres pantallas Smart TV de 32 pulgadas. Al comprar su celular en Amigo Kit, al contratar y renovar su plan tarifario, o bien, si está en otra compañía, al cambiarse con nosotros a Telcel. En Ascarcel, recibe boletos para participar y ganar una de nuestras televisiones este 1 de septiembre, 6 de octubre y el próximo 3 de noviembre. Participa y gana con Ascarcel, distribuidor autorizado Telcel, de Avenida Juárez y Cuarta. Pollos y Cortes El Tenampa, ahora enfrente de su antiguo local. Ofertas todos los días, dos pollos por 270 pesos para llevar, jugosito tibón, carne asada por kilo, acompañada de papa asada y frijolitos charros, deliciosas hamburguesas. Pollos y Cortes El Tenampa, Boulevard Fernando Baeza, Plaza Siglo XXI, en nuestro nuevo local. Disfruta el encuentro entre Manzaneras de Cuauhtémoc y Tejoracas de Guerrero en la Liga Estatal Femenil de Básquetbol. Este sábado 16 de octubre a las 7:30 de la tarde. Sigue la transmisión en la página de YouTube o Facebook de XHEPL. Todo crece con Unifruit. ¿Conoces las condiciones actuales de tu huerto? Unifruit cuenta con laboratorios de fitopatología, insectos benéficos y análisis de suelos, aguas y foliares para identificar las necesidades de tu cultivo. Para más información, llama al teléfono 625-582-0095. Porque seguimos siendo tu mejor opción. Llantas y Rines Vega, sucursal del kilómetro punto 90, especializados en llantas agrícolas, industriales, moto, racer y mucho más, recibiendo siempre la calidad que nos caracteriza. Visítanos en el kilómetro punto 90 en Tronque a Rubio. Llámanos al 625-112-8670. Somos Llantas y Rines Vega. Pues parece que perdimos hamburguesa, papa soda. Bueno, Meni, que fue el que andaba de hablador. Así es, la necesitamos doble con tocino, dieta, bastante. Doble y con todo, dice. Pues que ya había yo preguntado que si qué hace ahí. Que si qué haces el senador ahí. Ya había yo preguntado eso. Ya, sí, pero. ¿Cuántas veces? Pues van como seis. Entonces ya me falta una. ¿Una? Para igualar al doctor Rulo. ¿Qué hace ahí el postauma? Que se desestatice. Ya si no se puede nacionalizar, pues desestatizar. ¿Te imaginas ahí cómo está? Y téngale, prrr, de lado. ¿Tú qué me ve? Tú, chivito, y ándele. Pero fíjate. O lo otro. Un cordial abrazo, par de hipócritas. Exactamente. Pues sí, con Loera. Par de hipócritas, pues si no decías que era una rata. Pues es que lo mismo decía Loera y no Maru. Decías tú que no, sí, por... O sea, tanto Maru y Madero como que Maru y Loera. De Loera. Acuérdate sí. Que los ataques más duros estuvieron entre María Eugenia y Juan Carlos. Sí. Loera, el tema del agua.
Y le decían, le decía Duarte. No, pues entonces. No, pues entonces ahora sí que, ¿verdad? Sí. Y es que aquí cuando estuvo Juan Carlos Loera dijo, no, pues habremos de trabajar juntos, dijo Juan Carlos Loera. Sí, sí, ya institucionalmente ahí, hablando. Y la gobernadora pues está manejando con el librito. Sí, ahí ya más se entiende el esfuerzo, ¿no? Institucionales ya. Sí, pues, se dieron con todo en la campaña. Sí. Y ya pasó la campaña. Está como si ahí pero se no apareciera debe Javier ser. Corral, pues también. Sí. Ándale, estelado. Ándale. Si al rato a Javier Corral le dan un nombramiento, ¿qué? ¿Se van a dar un abrazo? Imagínate que sí leen el de la de SST hecho, sí. Que se adelanta. Muy seguramente. O sea, pero sí. ¿Qué no eso está mal? No deben darse abrazo. ¿Qué no está mal? O sea, no deben darse abrazo. A uno le aparentan una cosa y tras bambalinas la realidad es otra. Que te van a decir que no son las personas, que son las instituciones. Sí, sí. Pero, o sea, eso nos lleva a pensar... O que son unos hipócritas en la campaña, o unos hipócritas como autoridades. Como ya funcionarios. Como le tiras con todo y pues, cuando no hay ni siquiera una disculpa o un perdón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Qué bueno pues que yo no me metí a la política. Lo era y María Eugenia, la gobernadora. Ahí está, 3 de la tarde, 16 minutos. Presentaron la cartelera municipal. El audio de origen no nos ayuda mucho, pero bueno, básicamente lo importante de esta cartelera es que para el 2 de junio, perdón, para el 30, sábado 30 de octubre se va a llevar a cabo el Festival del Día de Muertos. Ahí va a haber un concurso y ya el Instituto de Cultura del municipio de Cuauhtémoc va a poner una convocatoria. Si usted quiere participar como estas catrinas vivientes, bueno, pues ahí se va a enterar de todo esto. Lo importante de esta cartelera cultural es que, bueno, pues hay mucha actividad cultural que a lo mejor, pues no siempre nos enteramos, pero bueno, está ahí en el Instituto de Cultura. Ayer hubo un conversatorio con apaches descendientes que con este tema del Día de la Raza y demás, pues hablaron obviamente de lo mismo. Hay algunos talleres, hay taller, por ejemplo, ahorita gratuito para hacer alebrijes, una persona que hace figuras de medio centímetro, perfectamente bien hechas, pues bueno, se lo va a enseñar, por ejemplo, a los chamacos, va a haber actividades en el museo y se va a cerrar octubre, le digo, con este Festival del Día de Muertos. Va a ser en el Auditorio de las Tres Culturas, aforo para 75%, todas las medidas, y lo que llama la atención es que va a haber un concurso, una funeraria, fíjate, se puso atenta y dijo, órale, yo pago los premios, y lo importante de esto es que pues se siguen fomentando estos elementos icónicos de la cultura mexicana, como son las catrinas vivientes, y Raúl Manríquez, bueno, nos platicaba esto la mañana de hoy. En cuanto tengamos mayor información de la convocatoria, la estamos buscando en su perfil, no está, pero en cuanto esté, obviamente la damos a conocer. En otros temas, y que bueno, pues también tienen que ver con cuestiones locales, mire, hoy platicamos con el director de la UACH, él nos comenta cómo es que pues la UACH, ahora sí que Campus Cuauhtémoc, bueno, tiene sus propios viñedos y se elabora vino, precisamente con la producción de aquí. Mi nombre es Damián Porras, soy el director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. La Facultad de Ciencias Agrotecnológicas tiene más de 58 años, ¿sí? Nacimos junto con la Unifrut, fuimos los principales precursores de la fruticultura de frutales de clima templado, como ahorita vemos el desarrollo frutícola del noroeste del estado. Platicarte que, por ejemplo, es un gusto para mí ahorita que vengo a este tipo de eventos y que encuentro que en la mayoría de los stands pues hay puros egresados, y eso me dice que la facultad, pues bueno, en gran parte está sosteniendo la producción frutícola del estado a través de los técnicos que estamos egresando año con año. Como bien lo dice, Chihuahua es un estado frutícola, pero esto se ha clasificado solamente en tres grandes cultivos, lo que es la nuez, lo que es el durazno y lo que es la manzana en esta región. La facultad ha estado pegada en este desarrollo en los últimos 50 años, sin embargo, existen cultivos alternativos. Cultivos alternativos que hay que estarlos explorando, que hay que generar paquetes tecnológicos para podérselos llevar a los productores. Sí, y estos paquetes tecnológicos parten desde la validación, el análisis de suelo, ¿sí?, hasta poderlo concretar ya en la comercialización. Uno de ellos es la vid, ¿verdad?, o el desarrollo vitivinícola para el estado. Nosotros siempre hemos hecho investigación respecto a la vid en el estado y en el país.
somos de las pocas universidades que actualmente cuentan con viñedos, cuentan con bodegas y están haciendo ya su propio vino. Quiero destacar aquí que es un vino de demostración. Nosotros no comercializamos el vino. Nosotros lo que vendemos es el paquete tecnológico, desde la selección del suelo, desde la selección de la variedad, ¿sí?, hasta que esa uva llega y se convierte en este vino, ¿no? Es un paquete tecnológico completo. Todo lo que se está viendo aquí, toda esta botella está diseñada por los mismos estudiantes de la facultad, tanto del campus Cuauhtémoc como del campus Chihuahua, ¿sí? Entonces aquí intervienen nuestras tres carreras, el ingeniero hortofruticultor, o lo que era el ingeniero anteriormente como el ingeniero fruticultor, lo que es el ingeniero en desarrollo territorial y el licenciado en administración agrotecnológica. Estas tres carreras vienen y convergen, ¿sí?, en alguna parte del proceso de producción. A su vez también tenemos lo que es la maestría y el doctorado en ciencias hortofrutícolas. Ambos se ofertan tanto en Chihuahua como en Cuauhtémoc, y aquí destaco que nuestra maestría y nuestro doctorado están reconocidos dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, ¿por qué venimos aquí? Como sabemos, año con año, para los alumnos de la facultad siempre es una fiesta venir al Manzanero, ¿sí? Porque lo tenemos haciendo desde el inicio, desde que esto inicia, crecimos juntos. Pero hoy, pues bueno, tenemos que venir ya con una diversificación. Ya traemos mucha investigación en manzana, se necesita mucho más, pero también se necesita explorar otros cultivos viables para esta región o para el estado, porque el área de influencia de la facultad, pues es en el estado, es a nivel nacional o es a nivel internacional. Pues no sé, mira, tenemos aquí estas dos presentaciones. Uno se llama Quinta Gameros, este vino se llama Quinta Gameros, haciendo honor a nuestro recinto cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que pues no sé, si no lo conocen, los invito a que conozcan la Quinta Gameros, que se ubica ahí en la ciudad de Chihuahua. Yo creo que un estilo arquitectónico único y majestuoso para los chihuahuenses, ¿no? Es un baluarte. Entonces, qué mejor que poder representar la cultura en el vino, ¿sí? Porque el vino también es una forma de expresar cultura, es una forma de expresar muchas cuestiones interesantes. Y por otro, tenemos lo que es... Ahí está. Qué interesante y qué conveniente y qué positivo. O sea, son tres carreras que el chavo o los chavos pueden estudiar en la UASH, y dice el expositor, aquí convergen en la elaboración de un producto que puede ser comercial. Yo le decía a Brenda, o sea, obvio eso no es cierto. ¿Dónde hay un viñedo aquí en Cuauhtémoc? ¿Dónde? Y ya me dijiste la dirección. Sí, es en Rancho La Semilla, así se llama. Y hay otro aquí en Cuauhtémoc, que es el Rancho La Semilla, dentro de nuestro municipio. Y en el municipio vecino de Namiquipa, en Colonia Óscar Soto Máynez. Allá hay viñedos y es con lo que están elaborando este vino. No es un vino que no deben ser muy grandes los viñedos, porque no se está industrializando, no se está comercializando el vino. Simplemente lo hacen para exposición y para, de alguna forma, demostrar que los estudios que ellos imparten tienen un destino, tienen un futuro, que no es nada más necesariamente hacer vino, entendemos. Oiga, le voy a mostrar lo que tengo en mi computadora. Para nuestros amigos de radio, ¿cómo la ven? Él es el carnal Marcelo. Es Superman, pero con lentes, es Clark Kent. Ah, que la canción. Él es Clark Kent. Ok, entonces estoy mostrando una imagen de el canciller Marcelo Ebrard. El tema es que, ¿qué opinas de del pie de foto? Ah, no, la cabeza. Marcelo Ebrard reitera intenciones para contender por la presidencia en el 2024. ¿Te gustaba presidente? Ya Tyson dijo que no. ¿A ti, Sergio? Tampoco. ¿Por qué? Está feo. Sí, véalo. Es que el tema es que el presidente ya había dicho a señas que su candidata era Claudia Sheinbaum. Y algo pasó que el presidente ahora, hoy es miércoles, el lunes o el viernes, declaró que él no tiene candidato o candidata. Que lo de levantarle la mano a Claudia Sheinbaum en aquella imagen, en aquella escena... pues no necesariamente quería decir que era la candidata de él para la presidencia de la República. Y entonces, Ricardo Monreal, que es el líder del Senado por parte de Morena, pues ya dijo que aunque el
él sabe que no es el preferido del presidente, pues él siente que tiene posibilidades. Y ahora Marcelo. Pero por el amor de Dios, ¿ya se cumplieron 3 años del gobierno del presidente López Obrador? Ya, ahora 18. Se cumple el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, exactamente. Todavía no se cumplen 3 años de López Obrador. Tiene razón. ¿De qué ganó? Y ya está, ya comenzó la carrera. La carrera. Hablé como... como Carrizales. Sí, ya muy pronto. Pues sí, de alguna manera es hasta natural, ¿no? Hasta natural. Es que antes había una frase, el que se mueve no sale en la foto. Entonces todos estaban agazapados, hasta que el presidente dijera, eres tú, y entonces ya. Porque el que decía y se ponía antes... estaba descartado automáticamente. El que se mueve no sale en la foto. Era la constante durante como 70 años de PRI. Uh-huh. Y luego de repente ahora el que no se mueve no se ve en la foto. ¡Qué cosa! El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró hoy su intención para competir por la presidencia del 2024. Durante una entrevista con Joaquín López de Riga. En Radio Fórmula, el canciller afirmó que competir por el cargo en los próximos comicios forma parte de su proyecto de vida. Ahí les dejo otra vez con la foto de Marcelo Ebrard. De Clark Kent. ¿Por quién votará más fácilmente la gente? ¿Por ella o por la señora... perdón, por él o por la señora Claudia Sheinbaum? Híjole. A ver, ¿no tienes una foto ahí de y los alternamos? Una imagen de... la gobernadora de la Ciudad de México, que no lo ha hecho mal como jefa de gobierno. No la tienes sin cubrebocas. A ver, dame champú. Sálteme, Checo. Y ahorita... y lo ponen al canallín también. Si quieres, vente. El canallín ya es la... el canallín es el más fuerte de la oposición, yo creo. Sí, el Ricardo Anaya. Ricardo Anaya yo creo que es el más fuerte de la oposición ahorita. Ah, sí, ahí está, mira. Ahí se ve bien. También se ve... ahora sí que con talla, con imagen. Así, de ojo de buen también. Cubero. A ver, el otro. También se ve con... es que va a ser una composición, con imagen, Sergio. Sí, ahí están. Sí, sí. Ok, son los dos fuertes ahorita. Sí, la línea 12. La línea 12 y los tornillos, dice los pernos. No, pues no estamos hablando. Embarra los dos. Ahí está. Ahí está. Ahí uno. Van. ¿No has podido? ¿Meter a los dos? Pues méteme imagen. Sí, están los dos. Para eso me gustabas. A mano. Pues méteme imagen, aquí tengo los dos. Es que si la gente dice el 23 de marzo que no, que el presidente se vaya, entonces habría que optar entre uno de ellos dos. En marzo ya ven que va a haber una consulta que nos va a costar entre 3,000 y 5,000 millones de pesos, donde nos van a preguntar si queremos que el presidente siga. Si dice la mayoría que no, entonces habría que elegir entre ellos dos. Uh-huh. No, obvio no, ¿eh? No. Era una ironía. Bueno. Yo no me explico para qué este desgaste de energías políticas. ¿Será para esto? ¿Para que perdamos el tiempo hablando de esto y no de otras cosas? Claro. Vamos a otras cosas, pues. Fíjate que a nivel estatal, hoy entrevistaron a Néstor Armendáriz con el tema de la Casa de la Tortura. Así lo puntualizaron algunos, porque hay 15 personas en total y algunas de ellas habían denunciado tortura. Néstor Armendáriz aclara el tema. Vamos a escucharlo. En otra vertiente totalmente diferente, en su momento se emitió la resolución correspondiente. Por cuestión de protección de datos me tengo que reservar la identidad de las mismas personas, pero sí, únicamente de todo este total de quejas, hay 2 personas que manifestaron haber sido objeto de malos tratos psicológicos que pudiera, bajo algún supuesto, encuadrar en una tortura psicológica. Sin embargo, ninguno de ellos y de ellas, porque hay también una mujer quejosa que se encuentra en trámite el expediente, y juntos son 5 que están pendientes de emitirse la resolución. Ninguna de estas personas, ni de las otras 10, es decir, de los 15 asuntos, ninguno se refiere a actos de tortura física que se hayan cometido, y menos aún en el local, en el inmueble donde se ha manejado públicamente internet. No tenemos, todas las quejas han sido atendidas puntualmente, algunas en trámite, insisto, son 5 que se encuentran pendientes de emitir la resolución, y algunas que
ayudaron incluso en una recomendación acumulada. Ok, bueno. Pues ahí lo que comenta, básicamente, hay dos que se denuncian, todavía no está comprobado, como denuncia psicológica, como tortura psicológica, pero como tortura física, sí, absolutamente ninguna. Ya lo habíamos escuchado. ¿Pero le faltan 6 veces? Le falta repetir 6 veces. Así es. Uh-huh. Oye, en otras cosas, esta mañana, bueno, ahorita hace rato nos mandaron unas fotografías, si te vas a videos, por favor. Vamos a ver una fotografía tomada el día 10 en la mañana, o sea, el lunes. Sí, estoy bien, ¿verdad? ¿El lunes? El lunes o... Las escaleras. Sí, las escaleras. Ok, mira, esta. Ahí en donde las personas van ya al Ruelas, al Parque Ruelas, a caminar, a trotar y esto y lo otro. Y por ahí accesan a las grandes planchas de concreto que hay arriba. Por esa escalera y otras que están por el... Pero esa era la más principal. Y hoy en la tarde se topan con esta. La están derruyendo. Entonces me dice la persona, ¿qué pasó, Raúl? No tengo idea. Pero no la están derruyendo. Sí, pero si te vas hasta arriba, están destruyendo los escalones. Irán a cerrar. Fíjate, persona... yo pensé que era material nuevo el que había abajo. No, están destruyendo los escalones. ¿Cómo? Allá arriba, de donde está el señor de la chamarra azul, allá arriba, ya destruyeron un tramo de escalones y luego hay un descanso. Y viene otra escalinata donde están destruyendo. Arriba está un martillo. Uh-huh. Entonces me dice la persona, ¿por qué, Raúl? No sé, le estuve marcando a Marco Antonio Delgado Corona, titular de Obras Públicas, pero nunca me contestó. Después llamando a Buzón para preguntar por qué. Pues está raro, ¿no? Porque si hay, para acceder a la parte de arriba, en esa parte sería de un andador. Lo único que se me ocurre es que vayan a hacer una rampa, pero se me hace demasiado inclinado. Sí, pero sí, hay otras circuitos otro lado ya de caminatos rampas. Donde haces una rampa y hasta peligroso se vuelve. Sí, no, una rampa ahí te empinas y te vas. Sí, por eso decía. Ya las tomas inclinado. Que tú hiciste el otro día, hay unas rampas por al frente más planas, más suaves para subir. Sí, claro. Sí, es que para los amigos de radio es una foto donde es una escalera como de unos 40 escalones. Sí, o pon la primera, todo de cemento. La no dañada. Y lo están destruyendo todo. Lo están a martillo y cincel destruyendo. Ese es el lunes en la mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, póngale unos 30 escalones. Sí, tiene 1, 2, tiene 3 descansos. 1, 2, 3. Y ya hoy en la tarde se topan con esta otra, se está destruyendo la escalera. Sí, yo dije, no, pues lo que está abajo es material para seguir haciendo más escaleras. ¿No? Y no, arriba si acercamos la foto se ve que están destruyendo los escalones, qué raro. Pues seguramente cometieron algún error, lo detectaron después y ahora la están tumbando. Pero el error, ¿quién lo va a pagar? Porque ¿cuánto te gusta que cueste esa escalera peladita? Peladita. Unos 300 mil pesos. Bueno, si la hace el gobierno, sí. Ah. Pero, pues unos entre 50 mil y... Ándale. Y de ahí para arriba de pesos. Entre el maestro, el chalán y las materiales. Sí, la varilla, cemento, arena, sí. Pues preguntamos. Sí, a ver, sí. Sí, hay que preguntar. Hoy te digo, buscaba a Marco Antonio Delgado... No me contestó y después ya mandamos. Sí, lo comentaste. Es que, doctor, no lo pegaste ya todo, yo no tenía... Pero le faltan 4 veces. Ya. Que presentamos la entrevista y decimos sí, de lo que va a hablar. Dije, le llamé y no me contestó. Luego, en la entrevista ya dice de lo que habla. Y luego termina la entrevista y decimos de lo que habló. Para que conste, nada más. Para que no haya duda. Hay que contextualizar. Por es que dices, pues hay que preguntar. Y ahí, insisto, yo le llamé, pero no hubo respuesta. En fin, hay que pagar el pueblo. 26 minutos para las 4. ¿Te gustaría tapizar o modificar tu carro, pick-up o camioneta? En Tapicería Dani te damos ese gusto. Aquí te personalizamos tu idea. Somos especialistas en fabricación e instalación de quemacocos. Tapicería Dani, calle 94 y calle Olivo, atrás del tecnológico. Teléfono 625-133-5915. Tu amigo Dani Rodríguez te espera para atenderte con gusto.
Para comer rico y delicioso, solo en La Sexta, tacos y montados. De la casa, Tacos La Sexta, arrieros, mar y tierra, también montados de bistec, asado de puerco y sin faltar, deliciosos burritos, quesicarnes, tacos y más. Calle Sexta y Avenida Juárez, somos La Sexta, tacos y montados. Contamos con estacionamiento propio. Maderas del Corredor Comercial, kilómetro 11 más 300, frente a Materiales del Norte. Te ofrece madera americana de todas medidas, clavo para pistola Hitachi de 21 grados, aglomerado. Llámanos al 58-636-22 y 625-115-2429. Maderas del Corredor. Para comer rico y delicioso, solo en La Sexta, tacos y montados. De la casa, Tacos La Sexta, arrieros, mar y tierra, también montados de bistec, asado de puerco y sin faltar, deliciosos burritos, quesicarnes, tacos y más. Calle Sexta y Avenida Juárez, somos La Sexta, tacos y montados. Contamos con estacionamiento propio. ¿Necesitas dinero? Capsol te presta hasta el 50% del valor comercial de tu auto, sin dejarlo, sin aval, sin revisar buró de crédito. Trámite fácil y rápido, confiable y seguro. Cotiza hoy mismo al 625-204-3869. Estamos en calle Santos de Gollado, 2075A, Altos. En Fraccionamiento Progreso. Soluciones oportunas a tus necesidades financieras. Capsol. No te dejes sorprender, el gas LP es más eficiente y tiene más poder calorífico. ¿Y tú, amigo, cuál gas me recomiendas? Gas Económico, amiga, es el más barato y le atiende con mucho gusto. Gas Económico, su proveedor de confianza. Llame a los teléfonos 625-112-8172 o al 625-58-1212. Expo Boda de 15 años en la playa está en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Golden Travel VIP te invita a su próxima Expo Bodas y 15 años. Te esperamos el próximo 24 de octubre en el Jardín Torreza a la 1 de la tarde. Como siempre, ofreciéndote las mejores cadenas de hoteles para que tu evento sea inolvidable. Asiste y aprovecha las mejores ofertas y los mejores eventos. Golden Travel VIP te espera. Gas Económico, su proveedor de confianza. Pedidos a los teléfonos 112-8272 y 58-1212. Presenta el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, amigos de XHPL? Soy Maricruz Piñón y el día de hoy les traigo las condiciones climatológicas para hoy miércoles 13 de octubre. ¿Qué clima tendremos el día de hoy? Mínimas elevadas al amanecer, cielo mayormente despejado con nubes dispersas, vientos más ligeros y temperaturas ligeramente a la baja. Y de aquí nos pasamos rápidamente a las temperaturas máximas y mínimas para hoy miércoles. En Chihuahua tendremos cielo nublado con una temperatura máxima de 26 y mínima de 13. En Guerrero tendremos cielo soleado con una temperatura máxima de 24 y mínima de 7. En Madera tendremos cielo nublado con una temperatura máxima de 21 y mínima de 6. Y finalmente en Riva Palacio tendremos cielo nublado con una temperatura máxima de 24 y mínima de 9. Hoy en nuestra región tendremos cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 23 y mínima de 7. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube XHPL. Soy Maricruz Piñón, excelente miércoles, hasta la próxima. Gas Económico, su proveedor de confianza. Pedidos a los teléfonos 112-8272 y 58-1212. Presentó el pronóstico del tiempo. Comunícate. Ven a Oscarcel, donde podrás ganar una de las tres pantallas Smart TV de 32 pulgadas. Al comprar su celular en Amigo Kit, al contratar y renovar su plan tarifario, o bien, si está en otra compañía, al cambiarse con nosotros a Telcel. En Oscarcel, recibe boletos para participar y ganar una de nuestras televisiones este 1 de septiembre, 6 de octubre y el próximo 3 de noviembre. Participa y gana con Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, de Avenida Juárez y Cuarta. Este mes de octubre, Doormaster le ofrece un 10% de descuento en toda la variedad en puertas principales. Además, fabricamos una extensa gama de ventanas y portones a la medida. Visítanos, Doormaster, kilómetro 18 del Corredor Comercial, teléfono 584-1177. En Doormaster fabricamos tu mejor ventana.
En Florería Carol tenemos gran surtido de flores artificiales para este Día de Difuntos, coronas y cruces, además de flor de cempasúchil, la tradicional. Visítanos en la Avenida Guerrero y calle 13, local verde, junto al Oso. Somos Florería Carol. Contamos con amplio estacionamiento. Disfruta del festín de ofertas en Llantas y Rines Vega. Llanta 275-55R20, marca Dunlop Firestone y Pirelli, desde 2,800 con hasta 12 meses diferidos. Además, llévatelas con montaje, válvula y balanceo de regalo. Visítanos en Boulevard Fernando Baeza, número 4075, o llámanos al 625-58-224-89. Aplica restricciones. Somos Rines Vega. Ecofenster, la mejor ventana económica de vinil, presenta las breves deportivas. Muy bien, en los deportes, allá en Los Ángeles, la ofensiva de los Dodgers apareció la noche del martes para superar 7-2 a San Francisco a los Gigantes en el juego 4 de la serie divisional de la Liga Nacional, y así forzar la Liga Nacional y forzar al quinto decisivo de la serie. El lanzador mexicano Julio Urías será el encargado de abrir desde la lomita para los angelinos el día de mañana. Ya está confirmado en San Pancho. Solamente así que cuando estamos contra las cuerdas, hay alguien llamado Walker Buehler que está ahí para sacarnos de ello. Lo hizo de nuevo esta noche, pero tenemos un juego más y Julio Urías tiene que traernos a casa, dijo sonriente Mookie Betts, un gran pelotero sentado junto a Walker Buehler en la conferencia de prensa tras la victoria. Walker Buehler, con apenas 3 días de descanso, abrió el juego 4 para Dodgers. Fue la primera vez en su carrera que inició un juego con tan poco descanso. Sin embargo, Walker no lo dudó ni un momento. Él sabía que estaría ahí para el equipo cuando más lo necesitaban. Luego de 4 entradas y 1/3, Walker dejó el montículo, 71 lanzamientos y permitir carrera y ponchando a 4 bateadores. Pues mañana Julio Urías, dice Mookie Betts, es el que nos puede traer a casa, refiriéndose a la final de la liga esta de la que están jugando los Dodgers de Los Ángeles, que es la Nacional. Bueno, en más información, hablando más de Los Ángeles, miren nomás, armaron tremendo tridente, que ahora ha sido Russell Westbrook, se unía a LeBron James, Anthony Davis, si se mantiene sano, va a ser una maquinaria este equipo de los Lakers de Los Ángeles. Pues no fue así, el nuevo Big Three de los Lakers hizo su debut en la pretemporada con una derrota 111-99 ante los Guerreros de Golden State el martes, y aunque el resultado del primer tiempo en la cancha Russell Westbrook, LeBron James y Anthony Davis fue otra derrota para bajar el récord de Los Ángeles a 0-5 en un calendario de exhibiciones. El mensaje posterior al juego que hicieron eco en las estrellas fue que pedían paciencia, pero dicen que están positivos. Paciencia, dice, nos vamos a acoplar y ya verán, este tridente va a ser la sensación en la siguiente temporada. Pero por lo pronto, en esta pretemporada, pues no se ven los Lakers tan dominantes como ellos mismos decían iban a ser. Cayeron en ese encuentro ante el Chef Curry, que por cierto ahí Klay Thompson, los Splash Brothers van a volver a hacer de las suyas porque ya está listo, todo un año lesionado el compañero de Stephen Curry y Thompson, y bueno, Klay Thompson ya está reportando con los Warriors de Golden State. En más información, Pumas, bueno, pues el equipo podrá recibir, desde la de la pandemia no lo hacía, y los Pumas se preparan para recibir público contra los Bravos de Juárez después de que la Ciudad de México se encuentre en semáforo amarillo y suma más de 3 semanas con reducción de contagios, pero por ahora falta definir el aforo que de la reapertura del Estadio Olímpico Universitario. Según informaron, ya se encuentran revisando los protocolos sanitarios para recibir al público en el Estadio Olímpico el próximo fin de semana. El equipo felino es el último en abrir sus gradas a los aficionados en esta apertura 2021. Ahorita, más adelante, eso de las 8 de la noche, estará arrancando la selección nacional ante El Salvador con el objetivo de darles descanso, pues Raúl Jiménez y el Tecatito serán suplentes en el duelo que sostendrá México ante El Salvador. Gerardo Martino los mantendrá en la banca a Raúl Jiménez, a Tecatito Corona, y bueno, pues ahí los tendrá
en Cuscatlán, en El Salvador, si le complican las cosas, bueno, pues tiene al Tecatito, tiene a Raúl Jiménez para resolver el crucigrama llamado El Salvador. Y es que los de El Salvador en su casa son muy bravos, no se dejan, no se dejan. Y bueno, la selección es el sexto compromiso en este octogonal final rumbo a Qatar 2022. Las deportivas de Ecofenster. Ecofenster, la mejor ventana económica de Nil, presentó Las Breves Deportivas. Siempre has querido buenas ventanas, pero piensas que es muy caro, ¿verdad? Yo estaba en el mismo error hasta que conocí las ventanas Ecofenster de Ventanas JM. Hay diferentes colores, tipos y diseños, aparte económicas. Son térmicas, atractivas y durables y requieren de muy poco mantenimiento. Kilómetro 8 y medio, carretera a Álvaro Obregón. Teléfono 587-7038. JM, excelencia en ventanas. Amigo productor, mi nombre es José Luis González, soy ingeniero agrónomo, asesor y gerente técnico de Unifrut. Quiero invitarte a que conozcas los servicios de asesoría que Unifrut ofrece para ti. Recuerda, todo crece con Unifrut. Disfruta el encuentro entre Manzaneras de Cuauhtémoc y Cerveceras de Meoqui en la Liga Estatal Femenil de Básquetbol el próximo domingo 17 de octubre a las 6 de la tarde. Sigue la transmisión en la página de YouTube o Facebook de XHEPL. Sabemos que quieres salir a una fiesta, de viaje, que decidiste retomar tu vida. Porque las ganas de vivir es lo que nos mueve para sentirnos felices. Eso es lo que nos identifica como mexicanos. Saber cómo superar cualquier obstáculo que se nos presente. Estamos frente a una nueva ola de COVID-19 y está en nosotros dominarla. La ola, además, navega en una marea de tanta información que nos confunde. Está en nosotros saber distinguir. Bueno, pues se trató el tema de lo que tiene que ver con las elecciones en las presidencias seccionales. Los aspirantes a las candidaturas deben de someterse a algunos requisitos. Mire, vamos a escuchar al secretario del ayuntamiento y a la regidora encargada de la comisión precisamente con el tema. Aprueban la convocatoria y quisiéramos que a través de sus micrófonos tenga la ciudadanía de los tres seccionales la posibilidad de que tenga la información mínima, cuando menos de requisitos que puedan ir avanzando para que en su momento de registro vayan avanzando en el tiempo. Para ello me gustaría hacer la palabra a la regidora Gabriela Islas, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación. Y bueno, ella ha estado trabajando muy fuertemente en el tema de la convocatoria y por ello le doy el uso de la voz. Muchas gracias, secretario. Buenos días. Mucho gusto. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Laura Gabriela Islas. Soy la regidora de la Comisión de Gobernación. Dentro de los requisitos que se van a solicitar y hay que adelantar a los candidatos es la constancia de no antecedentes penales. ¿Por qué les adelantamos este requisito? Porque en aras de cumplir con los requisitos y de cumplir con la ley, la reciente reforma que se hizo a la ley electoral, nos obliga a publicar la convocatoria hasta el día 16, es decir, en sábado. Entonces, pues nos dice 15 días naturales antes de la elección se celebrará el 31 de octubre, y pues es sábado 16. La constancia, pues como ustedes saben, a veces para tramitar esos documentos, pues es en días hábiles. Por ello nos parecía importante mencionarlo. Pues tiene que ser ciudadano mexicano, chihuahuense, ser del estado celular, tener 18 años cumplidos, tener una residencia habitual durante los últimos 6 meses en la sección municipal de donde se va a lanzar. Básicamente es los aspirantes a las candidaturas, todavía hasta este momento aspirantes, vayan haciendo lo propio, conjúntense con la carta de no antecedentes penales para que puedan pues participar. ¿No hay sanción para los que andan ya adelantándose? Fíjate que no se ha logrado precisar porque, bueno, finalmente no hay un instituto estatal electoral como tal que esté, pues, ahora sí que llevando la batuta.
del proceso, sino que será el municipio. Vamos que incluso a los candidatos les han solicitado entre los requisitos una especie como de que entreguen los programas que van a hacer diariamente para que la comisión encargada de las elecciones sepa dónde van a andar, qué van a andar haciendo y más o menos tener una idea de cuánto se andan gastando. Pretenden así pues más o menos tener un control. Pero bueno, te digo, lo hemos visto en otro tipo de contiendas, Raúl, en donde pues una cosa es lo que te dicen que se gastan y otra muy distinta es la que realmente se observa ya en el terreno de los hechos, ¿no? Y te pregunto esto de que si no hay sanción para quien se adelanta, porque ya algunos andan haciendo pues campaña, o sea, andan viendo en la calle, andan así repartiendo es. Playeras con el nombre de ellos y esto y lo otro y reuniones, y andan en reuniones de colonias o sectores, no meetings así abiertos en plazas públicas, pero sí caminando por la calle y regalando playeras y reuniones en algún domicilio en colonias. Es cierto. Eso es todo. Pero ahí van los procesos seccionales. El 31 de octubre es la elección. Así es. Las campañas en grande para el 18. Es correcto. Y en Anáhuac hay como 60 mil tiradores. Hay como ¿verdad? Más, o como 100 mil. Oye, en Lázaro Cárdenas lo decíamos, solo un candidato, el actual presidente. Qué bien, ¿no? Sí, pues enhorabuena, nada más Esteban Ramos Pacheco para el seccional de Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas. Rubio tampoco me ha tocado escuchar que haya muchos tiradores. Pero también Carlos Chaparro quiere irse de otra vez. Por supuesto. Y acá en Anáhuac, el señor Saúl Sausameda también ha dicho yo quiero. En Anáhuac, Saúl Sausameda. Yo no digo nombres para no regarla y caer más, yo digo porque ahorita es el presidente y hay quien lo ha criticado. Mencionamos algunos y luego van a decir, ¿y a mí no? ¿Por qué no me mencionó? Oye, y han criticado a Saúl Sausameda porque todavía de presidente haciendo campaña, debe ya separarse de su cargo. Él debe de separarse el 14 de octubre. Vámonos. Tiene, pues mañana. Mañana, a más tardar, ahí le encargan ellos, los de la Comisión de Elecciones. Que debe y separar. Nada más por recordar fechas, Raúl, el 14 mañana se presentan del Cabildo ya lo que es la convocatoria, la elección 31 de octubre, como lo mencionabas. La convocatoria se publica el 16 de octubre. El registro se debe realizar sábado 16 y domingo 17, los arranques de las campañas 18 del presente mes. Muy bien. Ya van a ser las 4, faltan 6 minutos, nos vamos a otras cosas. Ahora resulta que van a citar a Javier Corral a declarar con eso de la Casa de la Tortura. El fiscal general del estado, mira, aquí tengo un breve sonido, un breve audio del fiscal donde le preguntan que si van a citar a Javier Corral, y él explica esto. Así vamos muy rápido con el fiscal Roberto Fierro. Adelante con él. Ministerios públicos porque se mencionan en la... Desde luego que una investigación lleva todo eso, ¿verdad? Lleva el citatorio para los imputados, pero como les digo, si llega la denuncia, la investigación nos da para citarlos, para declararlos, pues lo haremos con toda tranquilidad, siempre respetando el debido proceso y la legalidad de los actos. Pero ustedes ya no han hablado con el equipo que debe estar encargado de esto. Más que nada eso, si le surge cita, sí, dice el fiscal Roberto Fierro, será citado Javier Corral para esos eventos de la Casa de la Tortura o los que dicen de Justicia para Chihuahua que estuvieron ahí y ahora que están declarando que los torturaron, que fue un infierno. ¿Qué onda, no? ¿Mande? ¿Qué onda? Que fue un infierno. Lo que parecía ser una broma y todavía parece ser una broma. Sí, ya ahorita está tomando una forma de judicialización. Judicialización, sí. Judicialización, ¿qué dije yo? Julianito. Algo así. Si hubiera sido tu robo. Entonces ya el fiscal diciendo, si le surge cita, será citado. Sí.
Sí, si le surge cita, sí. La investigación, ya diga. Pero... ¿A quién escuchábamos hace rato decir Néstor que solo Armendáriz. Dos de los 11? Néstor Armendáriz. Néstor Armendáriz, que es el de la Comisión Nacional, Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que hay dos personas que dicen que los torturaron psicológicamente, porque cuando entraban los veían feo. No argumenta detalles por cuestión de secrecía de la investigación, porque tampoco dio los nombres. En uno de los casos se argumentaba... No, amenazas. En uno de los casos yo me acuerdo que se argumentaba que había problemas o que por lo menos tenían miedo de contagiarse de COVID-19. No. Bueno, no sé, probablemente eso también, pero yo escuché que los amenazaban con que los iban a detener, iban a cargar a su familia, iban a detener a su familia. En el caso de Marcelo González Tachiqui, ¿no? Fue quien declaró eso, sí. Ay. Que incluso lo extorsionaron, que incluso le pidieron dinero. Eso fue lo que declaró Marcelo González. Y ahora son las de al revés. Antes, con los puros dichos de unos, fregaron a los otros. Uh-huh. Y ahora, con los puros dichos de los otros, van a fregar a los primeros. Uh-huh. Hijos de su madre. No, pues... Pues cuidado. 5 minutos para que sean las 4 de la tarde. Tenemos nada más un servicio social, perdón. Se está solicitando la ayuda de la comunidad para localizar a familiares de la señora Eulalia Rodríguez. Ella fue localizada deambulando en la calle y policías municipales la llevaron a la comandancia para su seguridad y resguardo. Se está solicitando, si alguien tiene información que ayude a encontrar a su familia, bueno, pues marcar 911. Agradecemos la cooperación. A nivel nacional estuvo hoy compareciendo ante la Cámara de Diputados el secretario de la Función Pública. Ahí la diputada Pati Terrazas pues tiene un planteamiento en torno a las adjudicaciones directas. Vamos a escucharla con sus motivos. ¿Cuándo se dejarán de aplicar esta forma de contratación? En realidad, ¿no se ha realizado alguna acción que desaliente que se siga contratando bajo esta figura? Usted mejor que nadie debe saber los espacios de corrupción que se generan con este tipo de contratación. ¿Por qué no se ha actuado en consecuencia, señor secretario? Porque mucho se dice, pero poco se hace. Y a mí me consta que cuando hay voluntad, se pueden hacer muchas cosas contra la corrupción. Y yo lo que pediría de este gobierno es que existiera voluntad y que se actuara en consecuencia. Vemos muchos decires de que se ataca la corrupción, pero no vemos detenidos ni vemos las denuncias, o son denuncias que no prosperan. También seguimos esperando el combate a la corrupción porque no se ha tomado en serio, o al menos así no lo vemos, porque también seguimos en los peores indicadores México ante la corrupción. Seguimos en el fondo de los indicadores. También estamos viendo que 93 de cada 100 contratos por esa vía, así como el otorgamiento de 52 contratos a empresas fantasmas por un monto de 162 millones de pesos. Esa parte también de que ha señalado Mexicanos contra la Corrupción, pues también no vemos que se hayan tomado acciones al respecto. Pues es parte del mensaje que dio la diputada por este distrito y que, le digo, se hizo la mañana de hoy, básicamente eso, porque pues prácticamente el 90%+ de las licitaciones son directas. Y me llama 93. La atención una de las cosas que dice la diputada Terrazas cuando dice: vemos que se publica que hay actos de corrupción y no vemos su lógica judicialización. Su desenlace. No más judicial. El periodicazo. No más el periodicazo. Que es lo que varias veces hemos dicho aquí, a lo mejor hasta nos oyó Pati Terrazas y ella dijo, oye, sí es cierto. No vemos detenidos o denuncias, o son denuncias que no prosperan. O son simplemente periodicazos. Interesante. ¿Ante quién compareció? Secretario de la Función Pública. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, estuvo en la Cámara de Diputados. Ah, okay. Entonces, cuando comparece, él expone
pues un informe de actividades y luego algunos, no sé si todos, quien quiera participar pide la palabra y da su punto de vista o su señalamiento o su aplauso o lo que sea. Sí, es el que quiere participar porque son 130. Imagínate. Ajá. Imagínate de a... De a 5 minutos. De a 10 minutos por cada uno. Bueno, interesante pues. Volvemos rápido, un minuto para las 4. Entre Manzaneras de Cuauhtémoc y Tepuracas de Guerrero en la Liga Estatal Femenil de Básquetbol. Este sábado 16 de octubre a las 7:30 p.m. Sigue la transmisión en la página de YouTube o Facebook de XHEPL. Notas, le platicamos a usted, bueno, ha causado controversia en medios como en redes sociales, la mamá de un niño con cáncer
que llega a la Cámara de Diputados a solicitar que por favor se apruebe lo necesario para que sus hijos tengan quimioterapia, para que su hijo de 14 años tenga quimioterapia. El tema es que lo necesario en ese momento era que los diputados votaran en favor de una iniciativa del PAN para que se discutiera en esa sesión. Se da la escena, una escena muy lamentable, donde una diputada de Morena ve que se hinca la señora, le da la espalda y se va. La insensibilidad es el sello distintivo de Morena, dice este columnista. Ni duda cabe ya, estoy francamente indignada como madre y como ciudadana. Un tema tan delicado, pero sobre todo tan doloroso como lo es el del cáncer infantil, pareciera no alcanzar a tocar ninguna fibra entre la militancia de Morena. Es como si estuvieran adiestrados para ser inmunes al sufrimiento que causa esta enfermedad. Como si en su piel tuvieran un repelente contra la palabra cáncer. Yo lo padecí, vi sufrir y llorar a mis padres por ello. Yo misma lloré por mi malestar, aterrada por morir. Así he estado todos los días y hasta la fecha. Perdí mi única hermana por el cáncer y no podría describirles aquí el dolor tan intenso que sentí. En fin, una columna que redacta una periodista, Claudia Santillana Rivera. La imagen es esa. El sonido es inaudible. No se alcanza a percibir el meollo de la discusión. Pero el tema, le digo, era ese. Ahí se hinca la señora y la diputada se va y le dice, no, ahí nos vemos. No sé, ¿qué habría hecho usted? Probablemente lo adecuado era inclinarse a la señora, levantarla y decirle, no señora, por favor, hincada no, así no. No, por favor, así no. En fin, pero mire los ojos de esa diputada. El ademán. Ándale, la está hasta regañando. Mira, el ademán al irse, ay, dejas. Anda, ahí quédate. Yo soy diputada, tú eres pueblo, tú apestas. Ándale. Lárgate, vete, deja, me incomodas, ya me voy a mi curul. Ahí quédate. No faltará quien diga, ¿cómo no vas? Y retiznas a tú. Bueno, el tema es que desgraciadamente las medicinas para niños con cáncer es un tema que se ha partidizado y al partidizarse, tal vez no el problema, tal vez no es tan grande como los detractores de este gobierno lo platican, pero tampoco es de ignorarse. Criticábamos a otros gobiernos, al de Peña Nieto, no se diga al de Javier Duarte cuando inyectaban agua destilada a los niños con cáncer, y ahora no creo que el problema sea tan grande, pero sí sigue habiendo problema de medicamentos para niños con cáncer y pues no se vale. Son caros, son caros. ¿Qué se debe hacer? ¿Pagarles los medicamentos o mejor dejar que se mueran? Al cabo, niños hay muchos. Estoy obviamente siendo sarcástico e ironizando. Hay que atenderlos. Hay que atenderlos. ¿Qué falta, compañeros? Solamente pues un drama que se vivió allá en el municipio de Cusiburiachi. Aníbal, un hombre encontró a una mujer sin vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, Félix González nos cuenta rápido. Policía seccional. El cuerpo de una mujer sin vida por causas aún por determinar fue localizado en la tarde de ayer en las inmediaciones del campo número 29. Personal de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente que acudió al lugar dio a conocer que el reporte inicial es por parte del personal de seguridad pública municipal de Cusiburiachi que notifica estos hechos al personal de investigación. Se informó que la persona sin vida es una femenina de aproximadamente 60 años de edad, al parecer integrante de la comunidad Rarámuri, vestía una blusa de color gris, estampado floreado, un suéter rojo y no tenía calzado. El reporte sobre el hallazgo lo realizaron integrantes de la comunidad menonita que realizaban el corte de avena con un tractor cuando vieron el cuerpo dentro del sembradío, por lo cual reportan de manera inmediata a las autoridades correspondientes.
una tierrota que tenemos ahí y la vamos a corregir. Ya terminando, le platico un amigo que vive... ¿Dónde vive mi amigo? ¿En Canadá? No. Yo creo que era el John Bass. ¿Los Ángeles? No. ¿En Nueva York? Ah, en... ¿Japón? En Amiquipa. En Amiquipa. En Sotomayores. ¿Cómo se llama? Fabián. ¡Fabián! ¿Dónde vive Fabián? En Abraham González. En Abraham González. Me manda estas fotos y me dice que si vino queremos... Ahí hay. Vino tendremos. Que en Amiquipa, mire, me dice, Viñedos Mauricio, de la familia Palomino Salazar, en Sotomayores, Amiquipa, cosecharon 1,200 botellas de vino tinto y 600 botellas de vino blanco el 2020. Este es el vino, mire qué bonitas botellas. Nada más que Raúl nomás las ve y se le hace agua a la boca. Me gusta el vino, de hecho. Mire qué bonito diseño, No muy helado, por favor. ¿Dónde dice el tipo de vino que es? Chardonnay. Templadón. ¿Cómo templadón, es, señor no, Pierre Nodoyuna? Es un Chardonnay y un Meplage. Mi mero. Ya. Mi mero de viñedo de Palomino. Para le pide. El pipí le mató el guagua. ¿Se toma jugando al dominó o qué? Entonces, la tierra, el territorio, pues, de aquí. Mire, ahí está la presentación que hicieron para presumir unas medallas que le dieron a este, a los dueños de este viñedo en Sotomayores, Amiquipa. Un abrazo y un saludo cordial para la familia. ¿Qué le dije? Ya ven, ni se fijan en lo que digo. Yo no sé ni para qué hablo, ni me... Familia Palomino Salazar de Sotomayores. ¿Qué? Pues mucho éxito, suerte. 1,200 botellas de vino tinto y 600 botellas de vino blanco, apenas la producción para el doctor. Con unas 10 de cada una. Por semana, las dice. Las guardo. Dice el Rulo. Ya nos vamos, amigos. Muchísimas gracias a nombre de mis compañeros. Finísimas personas todos. Menos. Dilo, ándale. Pues es que no sé si. Dilo. Pues es que mira, está Lechuga Bebé. No. Y pues, está Pierre Nodoyuna. No, pues dilo. No se crea. A nombre de mis compañeros, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Transmite XHEPL, la superestación, desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, Zona Centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL. We'll be right back.